Sí, ya. ¿Listo? Ya pues, ya pues. Bueno, pues buenos días, hora de México. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los asistentes a este primer coloquio internacional de moda, indumentaria y textiles en Iberoamérica. Bienvenidos a los ponentes de esta primera mesa y a los ponentes de todas las mesas, a los moderadores, por la gran respuesta que obtuvimos al hacer la convocatoria, porque prácticamente las respuestas al 100% fueron de sí. Entonces, pues digo, nos sentimos muy honrados de tener a todas las personas que invitamos. Nos hemos reunido con el propósito de realizar un intercambio fructífero entre distintas disciplinas. Este es un sello distintivo de este coloquio, que está presentes las disciplinas, entre ellas la historia, o sea, diferentes disciplinas, la historia del arte, por supuesto, la antropología, la etnografía, la sociología. La conservación, restauración, y cada ponente desde su disciplina va a presentar pues el tema que propuso. Somos cinco países los que estamos participando en esta ocasión. Quisiéramos que fuera más, pero es este primer coloquio. Somos cinco países que todos los ponentes nos dedicamos justamente a investigar sobre la temática que hoy nos ocupa desde diferentes perspectivas. Por eso veremos mesas que tratan desde las condiciones de trabajo, tanto de creadores como de empleados o de trabajadores, costureras y sastres. Hablaremos también de los usos sociales que ha tenido la moda, así como sus expresiones culturales. Tendremos una mesa especial que tratará sobre los textiles, también en alguna prenda específica y el trabajo de conservación, restauración. Una cuarta mesa sobre las modas y las artes, porque pues hay muchos enfoques desde las artes, empezando por ejemplo, los diseñadores que desde Charles Frederick Worth han intentado, bueno, se intentó y ahora está aceptado a nivel internacional, a nivel mundial, se puede decir, que los diseñadores también forman parte del mundo del arte. Tendremos, no nos podía faltar también una mesa sobre género, sobre estudios del cuerpo en relación con la indumentaria y las modas, para concluir algo que pensamos que es muy importante y es una discusión acerca del estado del arte o el estado de la cuestión que guardan estos estudios en el ámbito iberoamericano. Entonces, estamos muy, muy contentos en este sentido. En segundo término, pues quisiera aprovechar para agradecer al Instituto de Investigaciones Estéticas por la gran organización, bueno, primero la aceptación del proyecto y en segundo lugar por el gran apoyo. Y también por la organización que prácticamente quedó en sus manos en gran medida, a toda su comunidad, muchísimas gracias. A la doctora Angélica Velázquez Guadarrama, directora del instituto, quien ha apoyado bueno, este coloquio, pero también al Seminario de Estudios sobre Indumentaria y Modas en México, prácticamente desde que era secretaria académica del mismo instituto. Y en otras instancias que ha participado. Muchas gracias también a los exdirectores Renato González Melo e Iván Ruiz por su apoyo. A la secretaria académica Betsabé Miramontes, que también me dio muchas orientaciones muy útiles. Al Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Estéticas. A todo el equipo de la Secretaría Técnica, Araceli Rodríguez, Adriana Díaz, también a Difusión, Isel Alvarado,
a Patti Chávez, a la diseñadora, al ingeniero Víctor Hugo Zamora, por supuesto, que nos está apoyando, al doctor Eric Velázquez, el coordinador del programa de especialización, maestría y doctorado, porque también en otro espacio no, ha apoyado mucho estos estudios. Él dice, es un campo emergente, sí es un campo emergente, pero que tiene muchas posibilidades en Iberoamérica, o sea, en México, en Latinoamérica, en la península ibérica. También una mención muy especial, con mucho agradecimiento, a la Fundación Valdiosera, toda vez que nos proporcionó la imagen distintiva de este coloquio, con las letras en rosa, para hacerle un honor al maestro Ramón Valdiosera, quien lanzara y proyectara a nivel internacional en la década de los 70, de los 60, perdón, y los 70, el rosa mexicano, que así se conoce desde entonces. Y, por supuesto, a mis compañeras del comité organizador, María José Esparza, liberal, Marta Sandoval Villegas, Claudia Tania Mendoza, Cristina Sánchez Parra y Lucrecia Infante, muchas gracias. Y también a todos mis compañeros del Seminario de Estudios sobre Indumentaria y Modas en México. Pues muchas gracias a todos los asistentes también. Y voy a ceder la palabra al doctor Eric Velázquez, quien nos honra con su presencia y pues nos ha apoyado, como acabo de señalar. Adelante, Eric. Muchas gracias, Julieta. Bueno, pues yo, antes que nada, les saludo. Les deseo que tengan una muy bonita semana y mucha salud en sus casas. Me da mucho gusto estar aquí en esta inauguración de este acontecimiento tan esperado, tan largamente platicado con la doctora Julieta Pérez Monroy. Yo a la doctora Julieta le tengo mucho afecto, no desde este siglo, sino desde el siglo pasado, porque la conozco, tengo la fortuna de conocerla hace muchos años, desde que yo era estudiante de licenciatura en historia, y ella me impartió la clase de historia de Grecia. Realmente es una persona muy comprometida y que tiene muchas inquietudes académicas. Por una parte, el mundo grecolatino, donde también imparte las sesiones de arte griego y romano en nuestra especialización. También conoce mucho sobre arte moderno, especialmente en el siglo XIX. Ya nos ha ayudado en el pasado coloquio de doctorandos a comentar las ponencias de arte moderno. Y como ven ustedes, pues también es la coordinadora académica del Seminario de Estudios sobre Indumentaria y Moda del Instituto de Investigaciones Estéticas, que ya tiene varios años de existir, que ha crecido, que se ha fortalecido, que ha enriquecido también al propio instituto a lo largo, pues, de las gestiones de tres distintos directores. Y bueno, además, la doctora Julieta también ya hace varios años que nos apoya de forma muy valiosa coordinando nuestra especialización en historia del arte. Eso es algo que agradecimos infinitamente. Realmente ella hace que funcione la especialización en cuanto a logística, en cuanto a organización, en la invitación de los docentes, en la organización de las sesiones. Y bueno, le agradezco mucho por todo esto. Bueno, quiero hacer una mención especial a la Escuela Nacional Preparatoria, que nos permite contar con la doctora Julieta, porque su adscripción es allí, en la Escuela Nacional Preparatoria, pero ella tiene varios años a préstamo con nosotros en el Instituto de Investigaciones Estéticas, haciendo un gran trabajo. Y ya hace, pues, bastante tiempo yo le comentaba a la doctora Julieta que sería muy bueno organizar un coloquio de esta naturaleza para impulsar la visibilización de este campo emergente, que es también un campo emergente en nuestro posgrado en Historia del Arte, donde la doctora Julieta y su equipo han estado colaborando desde hace varios años, impartiendo una actividad académica que abarca desde, por lo menos desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Es una actividad académica de la maestría, formando también nuevos cuadros de especialistas
Algunos de ellos se han integrado al seminario de estudios sobre indumentaria y moda en México, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, que es un seminario no escolarizado, no de nuestro apoderado, sino del Instituto de Investigaciones Estéticas, un seminario permanente. Y bueno, pues me da mucho gusto llegar a este día en el que por fin se realiza este sueño de tener este seminario de 3 días con 6 mesas de trabajo, cuyos contenidos ya resumió la doctora Julieta. Y bueno, que yo viendo el programa, observé que había instituciones académicas de Argentina, de Colombia, de Chile, de España, de Irlanda inclusive, y desde luego mexicanas. Y pues me complace mucho llegar a este día. Además, un evento nutrido de especialistas, muy comprometidos, conocedores de sus temas, ya lo irán viendo. Y bueno, pues así, con esto termino esta breve participación. Y me gustaría dejarle la palabra a nuestra directora, la doctora Angélica Velázquez Guadarrama, para que nos haga el favor de dar paso, que nos dé luz verde en la inauguración de este evento. Antes, nada más quisiera mencionar que en tiempos más recientes se ha incorporado también a este seminario la doctora María José Esparza Liberal, que es una de nuestras más famosas investigadoras del instituto, especialista en arte del siglo XIX, y ella ha enriquecido bastante a este seminario con su presencia, con su participación también en el comité organizador, a la cual también quiero agradecer profundamente. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Damos paso a la doctora Angélica. Buenos días. Buenos días. Bueno, es un gran gusto inaugurar este primer coloquio internacional sobre moda indumentaria y textiles en Iberoamérica. Me parece un gran acierto la conformación de las 6 mesas en donde se va a discutir desde la producción de los mismos textiles y cómo una necesidad primaria que sería la de cubrir el cuerpo se ha convertido con los siglos en realmente, todo un tema en el que confluyen tanto la parte social como la económica, la cultural. Y desde este punto de vista, bueno, el coloquio no podría ser de otra manera, o sea, la interdisciplina es totalmente, va totalmente de la mano con el tema, y esto creo que se ha tratado como muy, muy bien en las mesas, es decir, los espacios de producción, los sujetos de producción, y en este sentido también transversal, ¿no? Porque va desde el siglo XVII hasta nuestra época. Me parece también que uno de los grandes aciertos del coloquio es esta incorporación de colegas que vienen de España, de Argentina, de Colombia, de Irlanda, de Chile, de Italia, ¿no? De diversas entidades también de México. Bueno, pues no me queda más que felicitar al comité organizador, a Julieta, al comité que se hizo como que trató las diferentes mesas, ¿no? Y que conformó también el diseño final del coloquio. Bueno, espero que sea muy fructífera su reunión, que sea una gran plataforma de discusión, que les permita también tener como un estado de la cuestión de los estudios sobre moda y al mismo tiempo que les permita también planear como el futuro de sus investigaciones en este tema. Bueno, doy por inaugurado este primer coloquio internacional sobre moda indumentaria y textiles en Iberoamérica. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica Velázquez. Bien, vamos entonces, de acuerdo con lo que acaba de decir, a comenzar el coloquio. Solamente pedimos al público asistente
Unos segundos, por favor, en tanto organizamos la primera mesa, que ya está casi lista, por favor. Muchas gracias. Gracias, Eric. Hola, buenos días. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta primera mesa, los sujetos y los espacios de trabajo y la creación del primer coloquio internacional sobre moda, indumentaria y textiles en Iberoamérica, organizado por el Seminario de Estudios de Indumentaria y Modas en México del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Soy Omar Cruz García, coordinador de Desarrollo y Relaciones Públicas y coordinador del Seminario Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidad, organizado por el Museo Universitario del Chopo. Para mí es un honor estar en esta mesa con cuatro especialistas que justamente van a hablar de la labor creativa, espacial, laboral de distintos creadores desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Sin más, voy a darle la bienvenida al doctor José Nieto, del Taller de Historia Social del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, con la mesa en el interior de los talleres de la aguja y el taller, organización de la producción y talleres sociales en el Imperio Español, siglo XVI, siglo XVIII. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación y también por la presentación y gracias a los organizadores y organizadoras del evento. En lo que sigue voy a intentar explicarles lo que es la organización de los talleres textiles y de la industria de la confección en el Imperio Español durante la Edad Moderna. A lo mejor es un esfuerzo un tanto ambicioso, pero creo que he podido sintetizar de alguna manera en la presentación lo que quiero decirles. Y también quiero mostrar las transformaciones que sucedieron en estos sectores productivos en ese espacio dilatado de tiempo. Estamos ante dos ramas productivas íntimamente relacionadas, lo que les pongo ahí en la presentación. Creo que sin hilo no hay paño y sin paño no hay vestuario, y son también dos ramas productivas nada estáticas. Aunque son más conocidos los cambios técnicos inherentes al tejido, sobre todo en la península ibérica, no es menos cierto que los talleres de la confección experimentaron en esta península y sobre todo en Madrid, la capital del imperio, lo que he denominado en otros artículos una verdadera revolución silenciosa, derivada de la invención de la ropa estandarizada o de la ropa lista para llevar, un hecho ya contrastable al inicio del siglo XVII. Este innovador vestuario requería una nueva organización del trabajo, así como una nueva forma de transmisión del conocimiento entre maestros y aprendices. El enfrentamiento estaba servido entre los modos tradicionales de producción, la ropa hecha a medida de los sastres, y las nuevas formas productivas con la ropa hecha lista para llevar de los roperos de nuevo que ejercían de gestores de la producción. ¿Qué ocurrió en los virreinatos americanos? De todo yo creo que puedo dar un poco, aunque solamente sea una visión general, de este aspecto en el trabajo. Las transformaciones en la moda y en el vestuario no se limitaron en España a la corte, pero esta actuó como un verdadero imán. En la ciudad que albergaba la corte de la corona española al comienzo del siglo XVII fue un momento de profundas transformaciones,
no solo que aumentase la demanda, la ciudad pasó de aproximadamente Madrid de unos 90.000 habitantes de 1.590 a 130.000 en 1.630, sino que sus oficios fueron capaces de ofrecer respuestas a los nuevos retos que se le vinieron encima. Los nombres que encargaban las libreas de sus criados, las compañías de teatro que requerían de continuos cambios en su vestuario o los ejércitos que se mandaban a luchar a Flandes, vieron cómo el sector de la confección de Madrid les facilitó un surtido diverso, barato y rápido de vestuario. Ello fue posible porque antiguos sastres dotados de capital y experiencia habían puesto estos dos elementos a disposición de su clientela mediante la adopción de un sistema de producción que se valía de la subcontratación de la mayor parte de los sastres de la ciudad. Estos antiguos sastres, llamados roperos de nuevo, o mercaderes de ropería, ya no se implicaban directamente en la producción, por lo que habían asumido la gestión de la contratación de los encargos, así como del factor trabajo. Con demanda y mano de obra, la pieza que faltaba era estandarizar la producción, para lo que resultó todo un acierto el concurso de los primeros tratados de sastrería, como los de Juan de Alcega, Diego de Freile, Baltasar Segovia, Juan de Albaiceta, que muchos de ustedes conocerán. Estos tratados facilitaron a través de trazas y de modelos fáciles de reproducir la posibilidad de realizar trajes de tallas muy rudimentarias en un tiempo récord, de una calidad aceptable y a un precio acorde con el poder adquisitivo de la demanda que lo solicitaba. Había nacido, por decirlo de alguna manera, el prêt-à-porter de la época, la ropa está hecha lista para llevar. El sector de la confección de Madrid se transformó radicalmente a raíz de esta innovación, pero para que un sastre elaborase un traje era necesario que contase con materia prima, lo que obliga a desviar nuestro estudio hacia los talleres donde se elaboraba el paño, la seda, el lino o el material del que estuviese compuesto el traje en cuestión. Si nos centramos en la industria del paño de lana, evidentemente tengo que hacer una síntesis, no puedo hablar de la seda, no puedo hablar del lino, pero si nos centramos en la industria del paño de lana a comienzos de la Edad Moderna, la producción textil española estaba sujeta a normas que fijaron que un tercio de la lana producida en el país fuese destinada a la producción interior de paños de lana, mientras que dos tercios debían dirigirse a la exportación, sobre todo a Flandes. Durante la época expansiva del siglo XVI esto no significó un hándicap para la industria pañera nacional, de manera que el ciclo por todos conocido de elaboración del paño, el hilado, el cardado, el batanado, el tejido, el tundido, el tintado y el acabado, pudo encumbrar a las selectas pañerías de Cuenca y de Segovia, pero también a las más modestas de Córdoba. En todas ellas se produjo una especie de conjunción que he denominado virtuosa, primero entre los intereses de un capital mercantil que invertía en producción y los de los artesanos que ponían el factor trabajo. Segundo, entre el campo y la ciudad, pues en el primero se realizaban los procesos iniciales de la elaboración del hilo en manos de un ejército pacífico de hilanderas para después pasar a la ciudad, donde la fuerza de trabajo cualificada de artesanos agrupados en gremios daban el toque de calidad al acabado de las piezas. Y tercero, entre los sexos, pues muchas artesanas lograron su título de maestras y muchas otras disfrutaban de su condición de aprendizas y oficialas en las ocupaciones artesanas. Estamos hablando del siglo XVI, luego de esto va a cambiar bastante después. Tampoco parece que en ciertos casos hubiese muchos problemas a la hora de concentrar la producción en unos determinados espacios de gran superficie, dando lugar a lo que se han llamado protofactorías. En suma, capital, trabajo y sexo no parecen haber sido antagónicos en estos momentos de esplendor de la pañería castellana, de manera que el paño podía llegar a los talleres de los confeccionistas urbanos. Los sastres, calceteros, bordadores, sombrereros o pasamaneros del siglo XVI recibían un suministro regular de paños, sedas o lienzos con los que elaborar desde el vestido más sencillo al traje más sofisticado. Entre estos oficios las relaciones no siempre fueron pacíficas, pudiéndose constatar conflictos sin cesar entre sastres y calceteros por deslindar a qué oficio le correspondía la confección de las calzas. Podían estar agrupados en gremios, sobre todo los sastres, o trabajar sin ningún tipo de sujeción formal, en el caso de los bordadores, pero de una u otra manera confiaban en que sus oficios salieran adelante por el buen suministro de materias primas, la confianza depositada en ellos por los clientes y por la posibilidad de reproducirse mediante un sistema de aprendizaje que posibilitaba la transmisión del conocimiento intergeneracional. Lejos de plantear que sus hijos siguieran automáticamente el mismo oficio de sus padres, los maestros que regentaban los talleres de la confección asumieron a un número importante de pupilos que ni eran familia directa del maestro que dirigía el taller, ni procedían de la misma ciudad donde se asentaba el obrador.
La vitalidad de la economía castellana del momento alentaba la movilidad de los trabajadores, ya sean oficiales, artesanos o aprendices, e incluso podía desembocar en la migración a tierras americanas. Atraídos por mejores condiciones laborales, muchos trabajadores, aún sin cualificación laboral formal reconocida, cambiaban de residencia con facilidad. América, como decíamos, no era un objetivo desdeñable, sobre todo desde la década de 1550. Las cartas rescatadas por Enrique Otte revelan que los primeros artesanos que llegaron a las costas americanas vieron la posibilidad de desarrollar sus oficios a pesar de las dificultades inherentes al viaje, al riesgo de la inversión requerida, la falta de mano de obra cualificada o la incertidumbre de la demanda. Pero desde pronto hubo artesanos que se trasladaron al continente, artesanos castellanos, que se trasladaron al continente americano con todo su taller a hombros, incluyendo aprendices oficiales, amén de los miembros de sus familias. Muchachos de 14 o 15 años se atrevían a cruzar el Atlántico porque en América los maestros ya establecidos pagaban más, lo hacían en plata y al contado, y además los contratos de aprendizaje eran más cortos que en la península. Esta mano de obra peninsular se combinó también pronto con la de naturaleza indígena, que tenía sus propios conocimientos del proceso textil y que además asumió con mucha rapidez las técnicas importadas desde Castilla. Y aquí se abrieron vías de inclusión en el proceso de producción textil que se compaginaron con otras de claro signo excluyente. Allí donde los artesanos hispanos eran menos en número, tuvieron que aceptar que los nativos pudiesen alcanzar la maestría de los oficios, mientras que donde había más españoles les cerraron el magisterio a los indígenas. Este proceso fue de la mano de la formación de gremios, pero hubo corporaciones que, fruto de la presión de la mano de obra india, tuvieron que abrirse al componente indígena e incluso con más restricciones al de la población esclavizada de procedencia africana. Esta última se concebía como una inversión para sus amos, que en muchos casos les introducían en los talleres para obtener una renta permanente por medio de su salario. Pero ¿cómo se organizó el proceso productivo en los virreinatos americanos? No hubo una sola forma productiva que definiera la realidad americana. Los paños podían realizarse en obrajes, pero también en las encomiendas rurales y en los talleres urbanos. Entre los primeros, en los obrajes, la diversidad era tal que había obrajes, obrajes medios y chorrillos, dependiendo sobre todo del número de telares que trabajaban en su interior, así como del número de mano de obra empleada. En el medio rural, los encomenderos podían exigir a los indígenas a su cargo el pago de un tributo en forma de mantas de algodón o lana que los indios se debían encargar de elaborar. Por último, la organización en talleres urbanos podía realizarse bajo las reglas impuestas por el municipio o, en algunos casos, aunque más tardíamente, por las confeccionadas por los mismos artesanos. De una u otra manera, lo cierto es que los paños con denominación de origen recorrían distancias considerables. Puede parecer razonable que los paños elaborados en Quito sirviesen para vestir a los aprendices de Santiago de Chile, pero es que los paños de México se anotaron también en los contratos de los aprendices de Lima. No parece que ni siquiera en el siglo XVI hubiese un monopolio de los paños procedentes de Castilla, y la propia fortaleza de la producción textil se revela cuando, ante crisis del sector, sus protagonistas fueron capaces de responder reconvirtiendo su actividad. Así lo vemos en Puebla de los Ángeles, ciudad que sobresalió en la segunda mitad del siglo XVI y todo el siglo XVII de la mano primero de la sedería y de la pañería de lana, con una importante participación de migrantes de Brihuega en la Alcarria de Castilla, para después en el siglo XVIII tornar muy potente en la tejeduría de algodón. Sabemos mucho menos de lo que ocurrió en los virreinatos con los oficios de la confección. Pero lo cierto es que en las ciudades donde se comenzaron a gremiar los oficios, entre los primeros que lo hicieron estaban los sastres, que siempre fueron un recurso propicio para dotar de un oficio a los recién llegados y a los indígenas. Además, como en Europa, en ciudades como Lima, los sastres se agruparon en ciertas calles, como la de los mercaderes, donde destacó la presencia en 1613 de Andrés Núñez, el sastre del virrey conde de Montesclaros. De los talleres establecidos en esas calles salieron los vestidos que surtían de indumentaria a una parte importante de la población, al ejército, al clero, así como a los propios aprendices de los más diversos oficios. De hecho, los contratos de aprendizaje muestran tanto la relación establecida entre maestros y aprendices como los cambios en la indumentaria de los grupos populares. Así sabemos que había ya a finales del siglo XVI una clara diferencia entre los vestidos que se daban al final del aprendizaje a pupilos blancos, llámense criollos o que venían de la península ibérica, e indígenas. En general, los primeros recibían vestidos de paño dieciocheno, compuestos de sayo, capote, ferreruelo, zaragüelles, jubón, camisas, zapatos, medias y sombrero, mientras que los indios solo recibían manta y camiseta de algodón.
En los contratos de los españoles, de criollos o peninsulares, los zaragüeyes desaparecieron pronto y en la ciudad de Puebla, por ejemplo, también lo hizo en la década de 1660 el ferreruelo, instaurándose un vestido de paño dieciocheno, calzón, ropilla, capote, medias, zapato y sombrero. Lo mismo puede decirse de México, de Lima, de Santiago de Guatemala o de Bogotá, y todo ello fue posible porque los sastres que confeccionaban estos vestidos conocían los tratados de sastrería, de geometría y de trazas escritos en España. No sabemos, con todo, si en los virreinatos se estaba produciendo la revolución silenciosa que vimos en Madrid de la mano de los roperos que asumieron la gestión de la confección de la ropa hecha lista para llevar. En la capital imperial, los roperos de nuevo siguieron siendo los protagonistas del sector durante el siglo XVIII, pujando por los contratos del ejército e introduciendo nuevos vestidos y productos. Que sus negocios marchaban bien se constata en sus números. Los 30 de 1775 eran ya 50 a comienzos del 19 y las redes de subcontratación que organizaron. Solo en Madrid los roperos ocupaban a 4.000 confeccionistas, muchos sastres proletarizados y sus oficiales y una legión de costureras, galoneros y de pasamaneros, amén de las contratas que realizaban con los pañeros rurales de Toledo. Con estos mimbres lo que vemos es que en determinado momento los roperos podían competir con sastres, con pellejeros y al mismo tiempo también con manguiteros, a los que cuestionaron la patente de los vestidos forrados de piel, e incluso competían con la potentísima confederación de los cinco gremios mayores. A su favor tenían las ventajas ofrecidas a sus clientes. Estos podían estar seguros de que precio y calidad iban a la par, ya que el ropero asumía el suministro del paño, al comprarlo al por mayor reducía el coste final y solo adquiría la tela necesaria a su vestido. Además, sus miembros fueron apoyados por la Real Cédula de 1779, que fomentaba el empleo femenino y comenzaba a eliminar las trabas a un trabajo masivo y barato. Pero los roperos de nuevo se encontraron con una competencia importante de la mano de nuevas formas de producción y de nuevos actores sociales. Los últimos tenían rostro de mujer, fundamentalmente. Pues a mediados del siglo XVIII proliferaron, por un lado, las bateras, que trabajaban en sus casas, incluso seguían sus productos colgándolos en sus balcones, mientras que por otro estaba surgiendo una falange de costureras, de modistas y escofieteras que realizaban todo tipo de prendas de vestir a bajo precio y de manera estandarizada. Muchas de ellas adjudicaban el apelativo de madamas para hacer más atractivo su negocio. No en vano, la moda ya era un hecho y su marchamo era francés. Así, Juana Vicente o Gabriela Guaya abrían tiendas de modista con taller y escuela donde enseñaban a las niñas al calor de la norma de 1779 que hemos visto antes. Experiencias similares proliferaron pese a los obstáculos gremiales. Muchas niñas adiestradas en estas y otras escuelas, fomentadas por vía oficial, engrosaron las redes de subcontratación tejidas por mercaderes y productoras y productores a inicios del siglo XIX. En la imagen anterior, que no creo que se haya visto muy bien, se aprecia, no sé si se ve el puntero, se aprecia aquí en una feria que se realizaba en el centro de Madrid, en la Plaza de la Cebada. En esta parte de aquí hay una especie como de banderola donde se dice que a la feria acaban de llegar medias frescas de París, es decir, que acaban de llegar inmediatamente medias desde la ciudad de París. La casa, frente a estos modos de producción, se enfrentaba a mediados del siglo XVIII la más tradicional sastrería a medida, que contaba en la ciudad con el concurso de 420 maestros, 703 oficiales y 246 aprendices, meseros y mancebos. El deterioro de las condiciones laborales hizo que los oficiales de sastre fueran de los más combativos de la ciudad y que protagonizaran varias huelgas a lo largo del siglo, la más sonada en 1753, reivindicando una subida de salario que equiparara las bajas retribuciones de los sastres de villa, los que trabajaban para los madrileños de a pie, a las más altas de los sastres de corte, los especializados en surtir de vestuario a la Casa Real y los privilegiados de la ciudad. En la Casa Real también se estaban produciendo cambios de calado, procedentes sobre todo de la adscripción a sus nóminas de todo tipo de confeccionistas, desde sastres a bordadores, desde sombrereros a encajeras. Los reyes y sobre todo las reinas no dejaban de mirar a París, de manera que estaban al día mediante las consultas de las primeras revistas de moda de lo último que se lucía en la ciudad del Sena. Y de esto dentro de poco nos ilustrará bastante la tesis de Sandra Antúnez, que creo que está entre las personas del público. Las reinas españolas de la segunda mitad del siglo XVIII construyeron su imagen a semejanza de las reinas francesas, gracias a que ficharon a un buen número de artífices del vestido de esa nacionalidad. Otra cosa es cómo se les pagaba a estos artífices, siempre menos de lo acordado y tarde.
Interesa en este punto señalar que en la ciudad de la apariencia, que era Madrid, había un tráfico de influencias del vestido que no siempre iba de arriba a abajo. Tradicionalmente se piensa que las clases subalternas, las clases populares, tienden a imitar el vestuario de los privilegiados en un proceso que pretende buscar el ascenso social. Pero en el siglo XVIII el vestuario de las clases populares madrileñas fue asumido y copiado por mujeres de la nobleza como la duquesa de Alba, que tienen ustedes en el centro de la filmina, que vieron en las majas, las que tienen ustedes en la otra parte, de los arrabales, una verdadera inspiración para su imagen. Los sastres que confeccionaron sus modelos tuvieron que mirar al mismo tiempo a Francia que a Lavapiés, el barrio más castizo de la ciudad, trufado de majas y majas, muchos de ellos trabajadores a lo que salga, entre ellos la costura y confección de ropa. Entre los virreinatos, los virreyes no dejaron de gastar pese a lo magro de las economías locales. Cualquier entrada de un virrey con su consorte a una ciudad dejaba un reguero de encargos a los confeccionistas. Es por ello que podemos ver algunos casos de sastres importantes, como el del limeño Juan de la Rosa, sastre del virrey Amat en 1776. En Lima, la confección también se llevaba buena parte del gasto de la iglesia, mediante la producción de casullas, todo tipo de ornamentos litúrgicos en seda y dorado. Y, por supuesto, un filón era también el ejército, que siempre demandaba grandes cantidades de vestuario. A estos segmentos de demanda habría que unir el de las clases populares, de manera que todos ellos explican que en la misma Lima se hayan podido contabilizar 499 escrituras de aprendizaje para el todo siglo XVIII, la cifra más alta de todos los oficios de la ciudad. Muchas de ellas fueron otorgadas a indios. E interesa saber, tal y como ha mostrado Francisco Quiroz, que los sastres españoles acusaron en 1780 a sus colegas indios de ser testaferros de terceras personas para poner talleres sin cumplir las reglas corporativas. Veían tras ellos la sombra de numerosos roperos que confeccionaban la ropa para un mercado desconocido y habían convertido a Lima en una ciudad donde no había calle que no coste de alguna tienda de sastrería. Algo similar estaba ocurriendo en México, donde los sastres eran el gremio más nutrido en el año 1788, con 92 maestros, 698 oficiales y 423 aprendices, es decir, 1.215 individuos o el 12,2% del total de la población artesana. Muchos trabajaban bajo las reglas del gremio, pero otros llevaban ya mucho tiempo haciéndolo al margen de ellas. Ya en 1714, una inspección de los veedores del gremio de sastres y roperos a los tianguis, a los mesones y almonedas donde se vendía ropa nueva, derivó en varias denuncias por contravenir el mandato virreinal y hubo que aumentar la jurisdicción de las autoridades gremiales para poder coger infraganti las ropas nuevas que se vendían en estos lugares. Parece, en suma, que en los virreinatos había también espacio para una producción estandarizada, al margen de las normativas gremiales y capaz de introducir rápidamente las novedades que exigía una demanda en ascenso, todas ellas relacionadas con un nuevo concepto como el de la moda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nieto. Si quieren dejar de compartir pantalla, la segunda ponencia de esta mesa está a cargo de la maestra Gabriela Mitidieri, del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, CONICET, con la mesa Toda la elegancia y fantasía, prácticas de vestuario y femenino y trabajo de modistas de la Ciudad de Buenos Aires, 1851-1869. Adelante, maestra. Hola, bien. ¿Se está compartiendo yo la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Gabriela Mitidieri. La ponencia que presento en el día de hoy es una versión de un capítulo de mi tesis doctoral en historia acerca de experiencias, trabajo de costureras, modistas, sastres, dependientes, lavanderas de la Ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo XIX. En esta oportunidad, el foco está puesto tanto en las experiencias de trabajo de modistas como en la afición por la moda francesa que resultó una precondición para que estas artesanas pudieran establecerse en la ciudad. En la actualidad existe una prolífica historiografía acerca de los discursos, representaciones, imaginarios en torno a la moda y a los usos de vestuario elegante, pero mi foco está puesto, desde otra agenda de preguntas, en los mundos laborales femeninos en el siglo XIX y en la agencia de estas mujeres trabajadoras. Voy a indagar en las prácticas de consumo de ropa
y en los espacios de trabajo, de venta y confección indumentaria femenina, al ras de experiencias de mujeres de diferentes clases sociales, de distintas edades y orígenes étnico-raciales, en las décadas de 1850 y 1860. Bien, es un plano de la ciudad de Buenos Aires hacia 1859, solo para que observen que es en el casco histórico, no sé si se llega a ver, en la parroquia de Catedral al Norte y Catedral al Sur, dos parroquias en donde se concentraban las principales tiendas de modistas junto con las tiendas de sastre y con las roperías, que es la misma línea de lo que comentaba José. Se trataba de establecimientos que vendían indumentaria, ropa hecha en talles estandarizados, es decir, no hecha a medida. Y en la ponencia se divide en dos grandes apartados. Como decía, en el primero me voy a centrar en reconstruir un poco el circuito de venta de indumentaria y las prácticas de consumo de indumentaria asociadas a esos espacios. Y en un segundo momento voy a indagar en algunas experiencias puntuales de modistas, siguiendo la pista del nombre propio de algunas artesanas, principalmente de origen francés, que me permiten de alguna manera observar la continuidad en el trabajo de estas mujeres, tanto de sus establecimientos como en la práctica de formación de aprendizas de modista. Bien, en esta filmina pueden ver aproximadamente las cantidades de establecimientos que a mediados del siglo XIX existían en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de 90.000 habitantes. Había contabilizados en el Anuario General de Comercio alrededor de 81 sastrerías, 28 roperías y 19 tiendas de modista. Esto, por supuesto, son registros oficiales, pero existían también otro tipo de establecimientos de menores dimensiones que también se ocupaban de vender indumentaria. Por supuesto, tenemos entonces la venta de indumentaria confeccionada a medida en tiendas de modista y de sastrería, pero también venta de accesorios importados y prendas listas para usar. No eran los únicos establecimientos, como decía, que existían también montepíos o casas de empeño donde podía encontrarse ropa usada de menor valor, incluso de menor valor que la ropa hecha. Bien. En términos de prácticas de consumo, me detengo en algunos casos particulares que me permiten iluminar prácticas de consumo de indumentaria, ¿sí? En primer lugar, a partir de los intercambios epistolares de María Sánchez de Thompson con su hija, María Sánchez de Thompson, una dama patricia, participante de los debates en torno a la Revolución de Mayo y fundadora de la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, me permite poner de relieve el lugar que tenía la moda en la vida de mujeres de poder adquisitivo elevado, de una posición económica envidiable en este contexto. A partir de este intercambio epistolar, encontramos, por ejemplo, referencias a pedidos de envíos de género, ¿sí? A mediados del siglo XIX, María se encontraba exiliada en Montevideo y era su hija la encargada de hacerles llegar hasta el otro lado del río algunos cortes de género, también cintas, también hilos y agujas. María Sánchez de Thompson podía costear la confección de sus vestidos con algunas modistas, y también podía hacerlo su hija, pero también por tener la habilidad de costura aprendida en algunas de las escuelas para niñas a comienzos del siglo XIX, podía también componer algunos gorros o bonetes y también ocuparse en el bordado de algunas pequeñas piezas con las que también podía llegar a adornar accesorios que utilizaba. Pero me interesaba también detenerme en que aún mujeres de la alta sociedad como Mariquita podían, por ejemplo, valerse de la venta o de la reutilización de vestidos viejos para confeccionarse nuevos vestidos o bien para usar de forro en sacos o en nuevas prendas. Este es un pequeño fragmento que a mí me permite ilustrar también cómo nuevos vestidos se adquirían a partir de la venta de vestidos viejos, y de esa manera podían amortizar el costo elevado
que podía significar un vestido confeccionado a medida, con géneros importados, por lo general de Francia, y de esa manera la economía familiar recibía una pequeña ayuda y no se ponía en juego a partir del gasto elevado del vestido, los gastos cotidianos. Me interesaba sobre todo poner de relieve que aún en momentos de penurias económicas estas mujeres necesitaban que la moda y las apariencias las acompañaran para que no se perdiera de vista el estatus que intentaban tener. Pero por otro lado existían otras mujeres, trabajadoras, pobres, humildes, en ocasiones trabajadoras que tenían una experiencia en un pasado reciente de sujeción a relaciones de esclavitud, mujeres nombradas en las fuentes como negras, pardas, morenas, quienes adquirían sus ropas en tiendas de ropa hecha o baratillos de la ciudad. Un episodio particular a comienzos de la década de 1850, a la caída del gobernador Juan Manuel de Rosas, me permitió poner en evidencia de qué manera era juzgada por otros el consumo de prendas por parte de estas mujeres. A la caída del gobernador, como decía, tuvo lugar en la ciudad un saqueo generalizado en donde las tiendas de ropa y venta de género fueron un blanco predilecto para el robo de indumentaria. Y al día siguiente fueron detenidas múltiples personas en la ciudad, en muchos casos tomando como referencia el hecho de encontrarlos portando ropa nueva. Este fue el caso de Juliana Márquez y de su abuela, la primera nacida en Buenos Aires y la segunda nacida en África. Las dos eran parte de la Sociedad Africana Mozambique, una de las 26 sociedades de estas características que reunían en sus propios términos a las gentes de color. En reuniones en donde se ponían en común tanto nociones de ayuda mutua y sostenimiento del bienestar económico de sus miembros como festejos y celebraciones. Fueron interceptadas estas dos mujeres por una patrulla de extranjeros, soldados mercenarios, que las atajaron diciendo, estas también son ladronas, fijándose en el pañuelo de rebozo de algodón con que venían tapadas. Las mujeres se defendieron argumentando que era una prenda que habían adquirido de manera legítima, se ofrecieron a mostrarles los recibos de la compra y señalaron la tienda en la que habían hecho esa adquisición, sin embargo los hombres no creyeron en su palabra, y fueron conducidas ambas mujeres a la cárcel pública. Bien, continúo con la segunda mitad de la ponencia, que tiene como objeto analizar espacios, arreglos de trabajo, transmisión del oficio por parte de las modistas de la ciudad. Para que tengan más o menos una noción de la cantidad de personas dedicadas a este oficio, hacia 1830 había un registro de 9 modistas, las cuales se identificaban con la apelación de Madame y detentaban también un apellido que podía indicar un origen francés, o por lo menos una intención de remedar un origen francés. Hacia 1851 se había duplicado la cantidad de modistas abonando impuestos por las tiendas que administraban. A lo largo de la década del 50, 13 modistas ofertaron regularmente, de manera estable, en los avisos clasificados, tiendas, y hacia 1869, en el primer censo nacional, en la ciudad existían 194 tiendas de modistas. Un poco menos de la mitad de esas tiendas de modistas residían en las dos parroquias que les mencionaba al principio, las parroquias aledañas al viejo cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Bien, a los efectos de iluminar diferentes tipos de trabajos, arreglos de trabajos, contratación, modalidad de establecimiento de las tiendas, sigo a lo largo del tiempo a 4 modistas, las 4 de origen francés, y cada una de ellas me permite arrojar luz sobre distintos tipos de experiencia en el establecimiento de un negocio. En el primer caso, Madame Marie Gilles, quien se encontraba separada de hecho de su marido, también de origen francés, quien tenía una tienda de provisión de telas y géneros importados. Sabemos de ella porque entra en concurso de acreedores por no poder costear el monto de sus deudas.
Y a partir de ese concurso de acreedores y observando los libros contables de esta modista, es posible también observar que contrataba de manera estacional costureras que le ayudaban con el trabajo. El caso de Madame Perrette Collard es una modista que tiene una trayectoria bastante interesante, oriunda de París. Ella es mencionada en el Monitor de la Moda, Le Monitor de la Mode, en publicación parisina, en donde se hace alusión a que es parte de una casa de modistas de nombre Popeline du Carré. Y esta modista, además de ofertar sus servicios, como podemos observar en este aviso clasificado, y comentar el precio de la hechura de los vestidos, también solía demandar de manera regular tanto costureras para que las asistieran en el trabajo como aprendizas para formar en el oficio. Tenemos otras dos modistas. En primer lugar, Madame Mortelier, quien es arriba la ciudad de Buenos Aires, acompañada por un empresario de origen francés, quien le otorga un préstamo para establecer su local y luego reelabora el contrato con ella para que sea una habilitada o una persona que administra la tienda y recibe un tercio de los ingresos de la tienda. Entonces se trataba de modistas que no solo tenían conocimientos en la confección de indumentaria, sino que también tenían nociones básicas de contabilidad que les permitían administrar sus locales. Y en este caso no tenían una tienda propia, sino que digamos, estamos en una fase de proletarización de estas modistas que se emplean al servicio de empresarios textiles de origen local y de origen francés. En el caso de Madame Nadeau, es su esposo quien suscribe un contrato de habilitación similar al de la modista Hortelier, pero al ser censados en el año 1855, encontramos que el marido de esta modista aparece como dependiente. ¿Sí? Sería él quien se ocuparía probablemente de la venta y de la administración contable del local, y su esposa era quien aparecía en los avisos clasificados ofertando sus servicios tanto de confección de vestidos como de confección de gorras y sombreros. También la venta de accesorios importados era algo que podía encontrarse en la tienda, y a partir de sus libros contables que aparecen en estos contratos que elaboran con este empresario, puede observarse también la contratación estacional de costureras, algunas de las cuales recibían accesorios y prendas en partes de pago. Bien, para ir cerrando, me interesa sobre todo poder observar, poner el foco, qué prácticas de transmisión del oficio existían entre estas modistas y sus jóvenes aprendizas, en un contexto en el cual no existían gremios conformados como tales, en un contexto en el cual las mujeres que arribaban desde Francia ya habían sido testigos de la transformación de la organización gremial de sus propios oficios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quiero señalar que dentro de la ciudad de Buenos Aires, en otros oficios masculinos, las actas de contratación de los aprendices solían suscribirse tanto en las comisarías como en la Defensoría de Menores, en actas de colocación de menores. Pero entre esa documentación no encontré la colocación de niñas como aprendices de modistas, pero sí lo hice al cotejar avisos clasificados en donde eran pedidos niñas para la colocación y donde también eran ofrecidas niñas para la colocación en casas de modistas. En ese sentido, tal vez señalar que no cuento hasta el momento con documentación que me permita reconstruir de manera pormenorizada en qué consistía la transmisión del oficio, pero analizando experiencias similares en otras latitudes, Lo que encuentro es que, por ejemplo, en Francia se trataba de una familiarización con el oficio que no necesariamente implicaba devenir maestra en el oficio, era un contacto con un mundo del trabajo que aseguraba
una cierta estabilidad laboral en el mundo del trabajo de la confección. Y en otros espacios, por ejemplo, en tiendas de modista en Canadá, la formación involucraba aprendizajes también en la administración del negocio, nociones de lectura, escritura y contabilidad eran parte de las habilidades que aprendían estas niñas. Existe una segunda pista en la cual me centro para pensar también este tipo de experiencias, que es observar la continuidad en el tiempo cotejando cédulas censales en donde tiendas de modista, en donde aparecen nombradas las aprendizas, luego en cédulas censales posteriores es posible ver cómo esas mismas aprendizas están ahora al frente de sus propias tiendas de modista. Es el caso, por ejemplo, de una mujer que aparece como dependiente de la modista Eugenia Chajanolt en 1855, Delphine Chevalier, quien está al frente de su propia tienda en 1869. Y una experiencia similar la encuentro en la tienda de modista de Anna Zimmermann, en donde la hija, la aprendiza y la sirvienta, quienes aparecen censadas en 1855, son censadas 14 años después, respectivamente, como modistas. Son evidencias fragmentarias, lo sé, pero al momento me permiten arrojar algo de luz acerca de la experiencia del trabajo artesanal en la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires. Bien, para ir cerrando, algunas de las conclusiones de las síntesis del trabajo. A mediados del siglo XIX encontramos diferentes formas de adquirir vestuario femenino, encontramos ropa hecha a medida, empeñada. No encuentro menciones frecuentes a la confección casera de la propia indumentaria, lo cual me permite poner de relieve la proliferación de textiles importados baratos ingleses y de mayor valor francés. Las marcas en la ropa, las jerarquías de clase y raza se evidenciaban en las posibilidades de consumo, pero también en los juicios sobre esos consumos. Encuentro mujeres al frente de sus tiendas, encuentro negocios rentables y que se sostienen a lo largo del tiempo, en donde son mujeres, mayoría migrantes, las que están al frente de esas tiendas. Encuentro múltiples arreglos de trabajo en esos espacios, cuentapropistas, empleadas, dependientas, trabajo familiar, trabajadoras temporales, remuneraciones no siempre hechas en dinero. Me interesa seguir ahondando en la institución de aprendizaje y en qué tipo de características es posible encontrar en la segunda mitad del siglo XIX, pero recalco que es el único oficio abierto a niñas en la ciudad. Y me interesa sobre todo poder plantear la hipótesis de que esta continuidad del oficio se plantea también al nivel de la transmisión de este oficio, que aún entonces presenta características de trabajo artesanal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela. Estamos en la mitad de nuestra primera mesa. Les recuerdo que pueden poner en el chat, en el YouTube, sus preguntas, que retomaremos al final de las ponencias. Doy la palabra a la doctora Cristina Sánchez Parra, del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Adelante, doctora. Ya, buenos días. Tenía un problema con el audio. Me da mucho gusto estar en esta mesa escuchando estas ponencias tan sugerentes. Se ha venido hablando de sastres, se hablaron de modistas y costureras, y ahora lo que yo propongo es hablarles sobre los vendedores de ropa. Particularmente me interesa hablar sobre los dependientes de comercio de las tiendas departamentales en la Ciudad de México en la transición al siglo XX. Y particularmente me interesa hablar sobre los hombres, sobre los varones de la foto, los varones franceses migrantes que vienen de una tradición, que recogen una tradición migrante francesa y que llegan de particularmente de Barcelonet para instalarse en México. Esto surge a partir de una noticia, lo que les quiero proponer, surge a partir de una noticia que me encontré
en el periódico comunista El Machete el 23 de agosto de 1924. En esta noticia se denunciaba las malas condiciones de vida de los empleados, identificándolos como un sector representativo de la clase media mexicana. Señalaba que su única aspiración en la vida era no perder su empleo, defendiéndolo no a capa y espada, sino a fuerza de humillar la espalda a costa de sus orgullos, a veces de su dignidad, estremeciéndose siempre que alguien pronuncia la palabra cese. Además, la nota aludía, sin matiz alguno, a las penurias económicas que afrontaban estos trabajadores a causa de los malos salarios. Decía la noticia, no puede imaginarse más difícil la vida económica de la clase media, categoría de empleados de comercio y de oficina. Las exigencias de la sociedad pesan como un grillete sobre el infortunado miembro de la clase media. El vestido, la casa, todo lo que resume en el buen parecer, lo obliga a reducir la ración alimenticia y a torturarse la cabeza con déficits domésticos que nunca llega a solucionar. A partir de esta noticia, comencé a interrogarme a propósito de cuál sería entonces la identidad de clase que podrían tener estos empleados de comercio de las tiendas por departamentos, como les decía, migrantes franceses que llegaban a México a emplearse en estas grandes tiendas, también propiedad de franceses. De esta manera decidí entonces acercarme al estudio de la clase media, entendiéndola como práctica, esto retomando lo de Ricardo López, un historiador colombiano que ha propuesto esto para el contexto de los años 30 en Colombia, y esto me permitió acercarme al conocimiento de los empleados de comercio de ropa para comprender sus condiciones laborales desde la noción de saber. Es decir, todos aquellos discursos que componían su identidad como grupo social, desde los más rudimentarios hasta los más elaborados. Estos saberes, entonces, serán el hilo conductor que me permitirán historizar a estos sujetos y dotarlos de características propias de la clase media. Asimismo, las prácticas me permitirán diferenciar algunos elementos de tipo espacial y temporal que agregarán matices a las formas de vida de estos empleados que se reconocen, como ya lo veremos, como personas, como trabajadores diferentes a los obreros que aspiraban a hacer a mantener sus empleos, pero también que pretendían ahorrar, hacerse socios de las negociaciones, volver a sus hogares con cierta fortuna, acceder a la cultura de la época, tener tiempo libre, etc. En fin, lo que intentaré mostrarles es que a partir del acercamiento a estas experiencias de los empleados de comercio, pues su propia trayectoria de clase, que como lo verán, será compleja, diversa y contradictoria. Y para comenzar a abordar esto, pues hablemos de espacios. Ya lo han mencionado las ponencias anteriores, pero en este caso, pues la construcción de espacios de comercio o el mejoramiento de espacios de comercio se relaciona o dialoga con la idea de progreso que caracterizó al gobierno de Porfirio Díaz. Entre otras cosas, lo que podemos ver aquí es la materialización de unos rumbos específicos para el consumo de indumentaria. Lo que ustedes están viendo es un plano de 1883, que visto con más detalle, lo podemos observar acá. Este es un plano ya construido a partir de mi revisión de prensa, de diferentes publicidades de la época relacionados con comercios de ropa y accesorios. Y lo que intento hacer es ubicar estos comercios. ¿Qué es lo que encuentro aquí? Básicamente que estos como hexágonos que se encuentran aquí, pues configuran la presencia de las tiendas por departamento, que eran, digamos, las tiendas más prestantes de la época. Estoy hablando que la primera tienda por departamento en México surgió en 1891, es el Palacio de Hierro, y de ahí en adelante pues surgieron otras, incluso que permanecen hoy en día en el rumbo de la capital mexicana. También encontramos sombrererías de prestigio y demás. Lo que se puede evidenciar en este zoom que se hace, digamos, al comercio capitalino de finales del siglo XIX y principios del XX, es que los principales comercios y los más prestantes estaban circundando el Zócalo capitalino. Entre más alejado de las calles del Zócalo estaban los comercios, digamos que eran comercios más sencillos o dirigidos a otro tipo de consumidor. En todo caso, lo que no queda duda es que para comprar algo en aquella época era necesario ir a la capital, ¿no? Y por eso también estas calles están atravesadas por las redes de tranvía que estaban, digamos, conectaban muy bien la zona. Ahora bien, no era solamente una construcción de una infraestructura moderna, sino que también se apostó
por la construcción de espacios modernos para la venta de la ropa. Y en este caso estamos viendo un plano transversal de las fábricas universales, que era una tienda departamental de la época, que se condice con estos discursos sobre la higiene y el embellecimiento de la ciudad, ¿no? Como parte sustantiva de del proyecto civilizatorio de la época. Entonces fue visto con buenos ojos para las autoridades del ayuntamiento todos aquellos proyectos orientados a la consolidación del buen gusto y la distinción de los habitantes. La separación y la organización de estos espacios, como ustedes lo pueden notar, pues era una parte importante de esta apuesta modernizadora. Entonces encontramos que hay pisos dedicados especialmente para la venta al menudeo, con el acceso directo a las mercancías, en los pisos más altos ventas al por mayor para distribuir por los otros lugares del país, y en las partes más altas, las habitaciones, las tiendas más grandes contaban con habitaciones para los propios empleados que allí laboraban. Entonces estamos hablando del Palacio de Hierro, de las fábricas universales, donde albergaban también a sus empleados. Y pues hablemos entonces de estos empleados, precisamente. En 1911, una conocida marca de jarabe de zarza parrilla que prometía limpiar la sangre, se dirigía a los dependientes de comercio señalando que sus quehaceres no les permiten pasear o hacer otro ejercicio necesario para la salud en general. Suelen criar gordura o linfa excesiva como resultado de su vida sedentaria. La publicidad del jarabe, que aparecía regularmente en la prensa, evidenciaba un aspecto de la percepción que la sociedad tenía sobre los vendedores, la poca movilidad física. No obstante, esta idea dista de la realidad, pues además de permanecer de pie tras el mostrador durante toda la jornada laboral, que no era poca, los dependientes debían mostrarse ágiles para subir y bajar los géneros de tela que se les solicitaban, entre otras funciones propias de su oficio que ya iremos viendo. Las capacidades físicas que exigía este trabajo fue un tema de discusión dentro del círculo de los mismos empleados y también fue un elemento diferenciador entre otros trabajadores obreros de la época. El tema de las aptitudes físicas alimentó debates de género en la opinión pública de la época. Por ejemplo, cuando se hablaba sobre el papel de las mujeres ante los cambios revolucionarios, se insistía en que ellas, por su falta de fuerza física, podían ocupar profesiones y empleos adecuados a su condición. Y al respecto se hacía un llamado a aquellos hombres que estaban usurpando esos lugares. Entonces, desde una parte de la prensa se criticaba que estos hombres se dedicaran a vender telitas y le estuvieran quitando el espacio laboral a las mujeres. Esa era una lectura que había. Los empleados aceptaban su desventaja física, pero se defendían argumentando que la falta de esfuerzo se compensaba con los extenuantes horarios de trabajo. Ellos estaban desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, con una hora de descanso para comer. Los obreros son, decían ellos, como todos sabemos, hombres fuertes, acostumbrados al trabajo rudo y pesado, y a pesar de eso, trabajan menos tiempo que nosotros, que por regla general somos de naturaleza más endeble por razón del medio ambiente en que hemos sido educados. Esa era su defensa. Con respecto a los debates de clase, se encuentran críticas que señalaban la apatía de los hombres de la clase media en general, entre ellos los vendedores de mostrador, frente a los acontecimientos de la revolución. Se les denominaba pasivos políticamente. Por ejemplo, en una editorial del Pueblo se exigía la participación de este sector social, se les decía así. Pero los de la clase media, apoltronados, esos que sirven en puestos públicos, esos que esperan en su bufete los negocios, esos empleados de casas comerciales y los pequeños propietarios, ¿qué esperáis? Esa era un poco la pregunta que hacían, digamos, la clase obrera organizada a este tipo de empleados. En este punto es válido preguntarse, ¿quiénes eran esos dependientes de comercio acusados de frágiles y pasivos políticamente? El comercio de ropa estuvo mayoritariamente a cargo de extranjeros, como lo decía yo al principio, particularmente franceses y españoles, quienes en consecuencia estimularon el fortalecimiento de lazos de solidaridad con sus paisanos, incentivando la contratación de jóvenes entre 18 y 30 años recién llegados a México. Esto, de acuerdo con el censo de 1921, aproximadamente el 1% de la población de 900.000 pobladores más o menos registrados en la Ciudad de México, el 1% tenía como actividad económica la venta. Ahora bien, estos datos no discriminan el tipo de comercio en el que se empleaban estas personas, por lo que no es posible precisar el número de vendedores detrás de mostrador, en este caso que son los que me interesan. Esta opacidad de las fuentes para identificarlos también obstaculiza el poder recrear su cotidianidad. No obstante, algunas notas de prensa que aluden directamente a estos empleados, así como algunas cartas de los dependientes
extranjeros que se comunicaban con sus familiares hasta Barcelonet, permiten acceder de alguna manera a los avatares propios de su oficio. La presencia de los dependientes era usual en la Ciudad de México. Esto no sorprende si pensamos en todos los rubros de comercio que existían en la capital, como lo vimos en los planos iniciales. Debido a su constante presencia en el paisaje urbano, es difícil concretar evidentemente una única percepción sobre los dependientes. Por un lado, estaban quienes consideraban a los vendedores como sujetos pueriles, cuyo oficio adormilaba sus capacidades intelectuales. En ese grupo se encontraban los representantes de la clase obrera, que escribían para la prensa en los siguientes términos. La categoría de empleados de comercio tiene el oficio de todo el mundo, el que se aprende en unas cuantas semanas, el que no mancha la ropa ni encallece las manos, pero por fácil, mal retribuido. De otra parte, dentro del imaginario social de la época, los dependientes franceses eran reconocidos por ser buenos, aunque insistentes vendedores. Las buenas maneras eran utilizadas para convencer a toda costa a su cliente de llevarse lo que ofrecía. En una crónica publicada en El Imparcial se hablaba sobre la experiencia de haber ido de compras a un almacén. El autor comentaba jocosamente: si el dependiente hubiera sido francés o español, juren ustedes que me hubiera hecho pagar las lámparas baratas al precio de las caras. Juren igualmente que hubiera salido encantado con mi compra y vuelvan a jurar que la lámpara jamás se hubiera encendido. Este chascarrillo funciona como afirmación a un juicio de valor que la sociedad hacía a los dependientes en general, el de la astucia para convencer de la compra a su cliente y de esta manera ganarse la bonificación. Al menos en los almacenes más grandes, el sistema por comisión incentivaba la competencia entre los vendedores, pues la prioridad evidentemente era ganar más dinero. Por ejemplo, un empleado de las Fábricas Universales, en una de sus misivas a su familia, Léon Martin, narraba que, similar a como lo había visto en el gran almacén parisino o Bon Marché, los mostradores se convertían en auténticos campos de batalla entre los dependientes para obtener el beneplácito de sus patrones. La desconfianza era otro factor que resaltaba cuando se referían al dependiente comercial. Las noticias sobre abusos de confianza contra el patrón, robos de efectivo, mercancía o incluso tentativas de homicidio ponían a este grupo social en el centro de atención de la opinión pública. Entonces, podemos ver contrastes, digamos, en la manera en que se percibía este sector social, al menos desde la construcción de la prensa. Ahora, ¿cómo llegaban estos sujetos sociales a estas tiendas? Pues, como mencionaba Gaby en su ponencia, los avisos clasificados son una buena fuente para ello. Las recomendaciones personales también era otra manera de acceder a estos empleos. No obstante, de las grandes tiendas por departamentos no se encuentran avisos clasificados, solo de los pequeños o medianos almacenes, lo que da cuenta de una red de migrantes constituida, ¿no? Entonces se llegaba por recomendación. Muchas veces los jóvenes que llegaban ya tenían a un familiar trabajando dentro de la tienda y entonces simplemente era jalado por recomendación. Una vez contratados, la división del trabajo dependía de dos elementos: la antigüedad y las habilidades de aprendizaje del muchacho. Los dependientes de comercio cumplían varias funciones dentro de su lugar de trabajo: barrer, mantener las estanterías limpias, organizar y clasificar los géneros de tela, decorar las vitrinas, administrar la caja, atender la clientela, entre otras funciones que dependían del tamaño del negocio. Hablando particularmente de los vendedores de mostrador, encontramos que existen características propias que enmarcan su saber, como les decía al principio, como empleados de comercio. Estos son el conocimiento de la lectura, la escritura, matemáticas básicas, en algunas ocasiones el manejo de otros idiomas, inglés y francés, que eran los más solicitados, la correcta identificación de los géneros de tela que ofrecía la negociación, la habilidad para medir, cortar y doblar también estas telas. Asimismo, había otros saberes que garantizaban el éxito en las ventas: su criterio para aconsejar a los clientes, la capacidad para reconocer el límite entre la amabilidad y la insistencia, etcétera, ¿no? Era un arte la venta, finalmente. Y también, en este caso, la tecnología ocupó un papel importante en la especialización del oficio del vendedor. La utilización de sumadoras hizo más rápido hacer las cuentas, así como la mejora de las cajas registradoras, algunas de las cuales incluso permitían ir llevando la cuenta por separado de lo que cada empleado había vendido durante su turno. Son una muestra de los objetos que utilizaban los empleados y que requerían un saber particular. La publicidad de una registradora, además, alienta a los patrones a adquirirla para evitar pérdidas, evitar errores, evitar la tentación, aumentar sus negocios y aumentar las ganancias.
Un elemento que no puede escaparse del análisis es la atención a los ingresos extra que podían recibir los empleados a partir de su habilidad para la venta. Otros dos elementos que se suman a la experiencia del comercio son la apariencia y las formas. Los buenos modales, la amabilidad y la elegancia eran cualidades de los buenos dependientes. En el correo español se alude a la transformación de ese joven que llegó de su país con comportamientos rústicos y que después de un tiempo de entrenamiento adquirió unos modales finos, distinguidos, versallescos y un hablar pulido, limpio, flexible, confiable, cosas ambas que él justamente se enorgullece. En coherencia, la elegancia en el vestir era una condición ineludible. Al estar frente a una negociación que vendía ropa, se tenían que promover valores relacionados con lo estético, el buen gusto, la belleza. Bueno, como se puede percibir un poco en las fotografías que han estado viendo. Las fotografías muestran a estos jóvenes correctamente formados tras el mostrador, con una expresión grave, esperando a la clientela. Su apariencia expresa limpieza y un aire de civilidad que los diferenciaba de los otros trabajos físicos. Los hombres dependientes de comercio siempre llevaban traje y corbata, sombrero, aunque este no se usaba en interiores, y bueno, zapatos lustrados. Esto es como un sistema de valores que se va construyendo en torno al oficio. Y que además está arraigado en su orgullo como extranjeros, que los convirtió en la encarnación del cosmopolitismo, aunque llegaran de un pueblo remoto de Francia, no propiamente de París. Las formas de relacionamiento también aparecen aquí como un elemento a tener en cuenta en el análisis de clase, en el análisis de su experiencia de clase, en el espacio laboral. Pues en este caso, aunque si ustedes lo notan, no se perciben ningún elemento propiamente de la clase media, ellos en su discurso sí se concebían como tal, ellos se distinguían todo el tiempo de la clase obrera, decían, somos clase media, accedemos a otros espacios, tenemos contacto con otras personas y además lucimos diferente al obrero, ¿no? Entonces todo el tiempo están construyendo una identidad distinta a la de los obreros. Además, la construcción de la masculinidad de estos dependientes no pasaba por alto para la sociedad del momento. Como se mencionó en líneas más arriba, a propósito de la crítica que hacían los representantes de la clase obrera sobre los oficios que ocupaban los hombres y que debían hacer las mujeres, estos jóvenes dependientes configuraron una estética de lo masculino que los caracterizaba como varones elegantes, con buenos modales, impecablemente vestidos y, claro, ambiciosos. Para su pretensión siempre fue la movilidad social obtenida a través del ahorro, las ganancias, etcétera. ¿Me queda poco tiempo, Omar? Creo. Todavía está hasta tiempo. Ah, perfecto, gracias. Junto con el elemento de la masculinidad, la disciplina también configuró su experiencia. Estos jóvenes estaban sometidos al cumplimiento de unas reglas aceptadas en el momento de su contratación. Una fuente ideal para analizar este tema son los reglamentos, y precisamente me encontré con el reglamento más antiguo del Palacio de Hierro, fechado pues para el año de su inauguración en 1891 y el cual estuvo vigente más o menos hasta la segunda década del siglo XX. Es un documento breve con apenas 8 numerales, pero que describe someramente las funciones que debían cumplir los vendedores, haciendo énfasis en la relación con los clientes a quienes, abro comillas, tienen que guardar toda clase de atenciones a las personas que con cualquier motivo concursan a la casa, ya sea en calidad de compradores o visita al establecimiento. Además, este documento señala que los dependientes quedan obligados a dedicar durante las horas señaladas para el trabajo toda su aptitud y diligencia sin que pueda ocuparse sus negocios particulares u otros ajenos a la negociación. Y aquí es algo muy interesante también porque como convivían en la misma casa donde trabajaban, entonces también tenían que cumplir unas reglas de convivencia, no podían llegar después de la medianoche. Si alguno no vivía en la casa, tenía que enunciar claramente su dirección de residencia, que no tenía que estar muy lejos de la casa de comercio en el centro de la capital. Es decir, estaban totalmente, digamos, restringidos. Y esto lo comentan mucho en sus misivas. Dicen, no conocemos Ciudad de México, apenas nos quedan los domingos en la tarde para recorrerla. Y esto tiene que ver con los horarios laborales de los que les hablaba anteriormente. Este tema de los horarios se reviste de una importancia particular si se piensa en el tiempo como un factor de la praxis de la experiencia de clase. Es decir, el constreñimiento de las actividades laborales a un largo horario de trabajo que no permitía al empleado otra cosa que permanecer en el negocio desde primeras horas del día y hasta el anochecer, enmarca una dinámica muy limitada de sus actividades de ocio, descanso y en general de sus sociabilidades.
factores que también constituyen la identidad de clase. Aquí estaríamos frente a una paradoja. Pues usualmente el ocio y el consumo de ciertas actividades culturales han sido señalados como características atribuidas a la clase media. Sin embargo, los dependientes comerciales que discursivamente se deslindaban de los trabajadores manuales y se afiliaban a la clase media no poseían la libertad de disfrutar de estas actividades de ocio. Y esto fue lo que al final configuró una organización laboral, en este caso una que he rastreado, que es la Sociedad de Empleados Libres, que lideró la lucha, la reivindicación por el descanso dominical, que tenía que ver con esa defensa del ocio y con la defensa de necesitamos espacio para instruirnos porque queremos ser mejores empleados. Bueno, esto a grandes rasgos es el recorrido de la experiencia de clase de los empleados de comercio de finales del 19 y principios del 20, empleados de casas comerciales, de tiendas departamentales de la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristina, por esta presentación. Doy la palabra al maestro Eduard Salazar de la Universidad de Santo Tomás de Colombia con el tema Coser la Nación, ideas e ideales creativos de sastres y modistos latinoamericanos. Adelante, maestro. Ya, disculpas. Buenas tardes a todos y a todas. Este es el título de mi ponencia, Conocer la Nación, Ideas, Ideales, Creativos, Desastres, Modistos y Diseñadores Latinoamericanos. Me enfoco en la segunda mitad del siglo XX e inicio. Del mismo modo en que la historia tradicional de la moda se ha concentrado desde una perspectiva hegemónica que ubica un único relato en Europa, la gran mayoría de las prácticas de vestir en Latinoamérica después de la invasión y colonización española son también el relato de la imposición sistemática y persistente de las fórmulas generales del vestir. La historiadora colombiana Aida Martínez Carreño, en deuda de ser más leída y discutida, señala la imposición, la cárcel y su posibilidad de liberación que ha significado el vestir en este continente. Asimismo, las ideas sobre la creación, los creadores de moda, han venido principalmente desde Europa. La historia lineal que cuenta, por ejemplo, Lipovetsky en El Imperio del Efímero, valida una serie de nombres de diseñadores como los verdaderos creadores de la moda. Se trata de una sucesión más o menos organizada de modistas que alcanzaron la cumbre de la fama de la moda gracias a su lugar como, comillas, genio creador, o quizás también por el hecho de pertenecer a un lugar desde donde se cuenta la historia, Occidente. Más allá de los cuestionamientos que se pueden hacer este modelo eurocéntrico, como el formulado por Camilo Retana, a la visión colonialista que Lipovetsky tiene de la moda, al separar la modernidad de la moda europea del supuesto atraso cultural de otros tiempos, civilizaciones y latitudes, lo cierto es que la figura del creador-diseñador ha jugado un papel fundamental en la configuración del actual sistema del vestir. Martínez Carreño analiza el paso del artesano al sastre como aquel que pone su toque o punto de vista en el vestir confeccionado y con ello contribuye a la lógica de cambio tan discutida en la moda. Aunque desde mi postura académica considero que la figura del diseñador no emula lo extranjero, no puede ser el punto de verificación de la existencia del sistema de la moda local, pues la figura no solo laboral sino de autoridad estilística del sastre se puede rastrear desde la colonia. La validación social de su figura permite delinear en América Latina lo que Bourdieu llamaría un campo de la moda. Se legitima así también el centenario papel masculino dentro del engranaje cultural, creativo y económico del vestir y deja a las mujeres ejecutando, como decía Aida Martínez Carreño, al menos en esta visión, un oficio a la sombra. El siguiente problema fundamental de la creación del vestir moderno en Latinoamérica es la situación de lo propio frente al deseo de legitimidad de lo extranjero. La creación ha estado asignada por el problema de entender para las clases altas principalmente el gusto como un tema de emulación de las referencias internacionales. En las colonias se preferían los géneros importados sobre los nacionales, pero conforme avanzaron los proyectos republicanos creció la defensa de los materiales propios, así fueran empleados en ensambles de corte europeo. Es decir, ya hace una atención por lo propio, menos desde el lado creativo y más desde el proyecto económico de la nación. Martínez Carreño recuerda la observación del escritor Isaac Holton del siglo XIX que sobre la inversión en referentes internacionales por parte de los consumidores señaló, comillas, es tanto el cuidado que han puesto en eliminar cualquier detalle autóctono en el vestido
que no es difícil pensar que también los importaron a ellos empacados en acerrín. Cierro comillas. En un grabado de Ramón Torres Méndez de 1860 se muestra un hombre con la ruana y el sombrero de fique como símbolo de atavío campesino, quien lleva a su lado a un niño vestido de saco, corbatín y sombrero de copa. En el grabado se lee un provinciano conduciendo a su hijo al colegio. Debajo de la ruana, el provinciano lleva una camisa de cuello y corbatín similar a la de su hijo, pero este, como símbolo de progreso, reemplaza la ruana por el saco de sastre y el sombrero campesino por el elegante sombrero de copa. Allí también el sastre ha jugado un papel fundamental. El sastre, entonces, es un hombre público a medio camino entre el artesano y el comerciante y por ende una identidad aspiracional. Es entonces, y en su origen, la sastrería un oficio de las clases medias que se va refinando conforme se desarrolla la articulada industria de la moda y que adaptará su oficio más allá de la emulación de una única idea europea del gusto y permitirá ciertas proposiciones estilísticas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, creció una conversación alrededor de qué sería el diseño latinoamericano, a la que no solo asiste la moda, sino entre otros también el diseño industrial y el diseño gráfico. Es la búsqueda por lo propio. En el marco del multiculturalismo de las naciones, respaldado en gran medida por las constituciones nacionales en paulatinos desarrollos, en esta búsqueda emergen aquellas otredades que habían sido construidas como antagónicas a la modernidad, históricamente excluidas, diseñadas y violentadas, entre otras, los pueblos indígenas, las y los campesinos y algunos elementos del mestizaje empiezan a tener un lugar creciente en esta definición de la moda, no exentos de reticencias. En el caso colombiano, la diseñadora Gloria Tejos mencionó hacia los 70s en la revista Cromos que ella zafa del folclore, pues no lo considera un elemento digno de la moda. Así como el diseñador pionero colombiano Toby Seton señaló que para él no hay moda en ningún lugar, sino adaptaciones locales de la moda global. Desde este punto de vista, el sastre, modisto diseñador, termina por afirmar brechas raciales, geográficas y de clase a partir de su oficio. Este subtítulo es del sastre al modisto entre lo global y lo propio. A partir de las ideas anteriores y de la tensión dibujada por las presentes historias eurocéntricas de la moda frente a unas ideas estéticas propias o nacionales, en esta segunda parte analizaré el trabajo de tres diseñadores latinos o de origen latino en la segunda mitad del siglo XX. El mexicano Ramón Valdiosera, el chileno Marco Correa y el cubano-americano Adolfo Sardini. Con sus diseños buscan proponer escenarios situados de la creación de forma manifiesta o latente, es decir, dialogar indirecta o directamente con los referentes, tradiciones e historias locales, pero entendiendo su oficio como parte de un engranaje de talla mundial. El trabajo de arte y diseño de Ramón Valdiosera ha sido quizás uno de los más comentados, pero poco estudiados a fondo en términos de crítica estructural en cuanto a las relaciones que estableció entre la moda, lo indígena y lo popular. Valdiosera fue un gran observador de las tradiciones mexicanas, como una suerte de antropólogo del diseño, mirada que posteriormente le permitiría definir algunas de las apuestas como creador de moda. En una de las litografías de trajes regionales mexicanos en 1949, retrata el huipil de una mujer oaxaqueña pintado en un rosa intenso, color que estaría presente en esta y otras obras pictóricas de Valdiosera, como parte de la experiencia de sus viajes de investigación a México en los años 40, en donde retrató diversas costumbres vestimentarias tradicionales del país, que también lo llevarían a proponer más adelante su libro 3.000 años de moda mexicana, en el cual reviste una mirada de moda a trajes y vestimentas consideradas en la tradición hegemónica de la moda como trajes fuera de su sistema. Más allá de si Valdiosera se propuso cuestionar el concepto y el alcance de la moda, lo cierto es que sitúa una nueva discusión sobre la influencia de lo tradicional en el diseño contemporáneo, al tiempo que lee en clave de diseño estos vestidos regionales y no solo como meras artesanías. Esta variación intensa del color rosa tiene unas profundas raíces indígenas que se remontan también al periodo precolonial, en los cuales diversos artefactos de cultura material son pintados en una variedad de tonos del rosa intenso, extraídos, por ejemplo, del pigmento de la cochinilla o del cinabrio, más allá del origen español de la palabra rosa, y permanecen como una referencia nacional en distintos grupos sociales. Aunque se le atribuye a Valdiosera el acuñar el término rosa mexicano para describir este color a propósito de su desfile de moda realizado en el Hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York, lo que hace a Valdiosera en realidad es observar y llevar al diseño contemporáneo estas referencias de la tradición indígena y popular, del mismo modo como lo hicieron otros, como puede ser citado el caso de Julio Chávez, diseñador de vestuario de la época dorada del cine mexicano.
La verbalización del nombre del color se convierte en un importante significado de homogeneización cultural en el siglo XX, y esto construye unas identidades nacionales que son legitimadas en parte por la prensa especializada de la moda, como ocurrió en el episodio del desfile del 51, en donde a través de una pregunta periodística es que el término compuesto del rosa mexicano se emplea para nombrar una práctica estética anterior a este hecho, que además hace asimilable lo popular indígena para el público amplio de la moda. Así, el diseñador y el campo de la moda no crean una práctica, pero sí institucionalizan un discurso nacional en el cual posteriormente se harán caber producciones materiales ocurridas durante, antes o después de este evento. Aunque el trabajo de Ramón Valdiosera no se limitó a la creación de trajes regionales o al diseño en tono rosa, este hecho se ha convertido en uno de los aspectos más recordados de su trabajo y ha conferido una identidad a la moda mexicana. Tanto así que en la exposición inaugurada en el 2006, llamada El arte de la indumentaria y la moda en México 1940-2015, que se separó en dos secciones al vestido tradicional de la moda, se incluyó a Valdiosera del rosa mexicano en esta primera sección. Una sección es la tradicional y la otra el contemporáneo. De acuerdo a Tania Meléndez, la exhibición en sí misma evidencia las tensiones entre modernidad y tradición, que la idea de lo local versus lo europeo simula, pero que es afirmada también en el ejercicio curatorial. Al revisar archivos fotográficos que contienen partes de la obra del diseñador, destacan por otro lado sus trabajos en pintura corporal, en los cuales abundan los motivos florales, acompañados por vestidos cortos escotados, algunos diseños de vestuario de corte teatral, así como otros vestidos femeninos de noche con siluetas similares a los populares de los años 50, popularizados en los años 50 como por diseñadores como Christian Dior, con algunos elementos de lo propio. Y las presentaciones de su trabajo, entonces, en clave tradicional, persisten. Esto evidencia la propia narrativa de que la historia de la moda local ha delineado entre el pasado y el presente, poniendo sobre los diseñadores mismos estereotipos creativos y estableciendo, de nuevo, una mirada lineal sobre la moda. La identidad nacional buscada en la tradición visual indígena también fue uno de los principales motores creativos del diseñador chileno Marco Correa, que al igual que Valdiosera se especializó en el diseño de modas femeninos en la segunda mitad del siglo. Similar a otros rincones del continente, el vestir chileno ha sido fuertemente influenciado por la moda francesa y americana. Estas estéticas fluyen a través de los proyectos de consolidación de un mercado de la moda que es también un correlato de clase, por ejemplo, evidenciado en los desfiles especializados de la Casa Dior en Chile, en los figurines que circulaban en revistas como Rosita, o en la edición española de publicaciones de la publicación alemana de patrones de moda burda, para ser adaptados por las mujeres de la clase media. Marco Correa significó uno de los puntos de quiebre entre las desleídas estéticas del new look y la popularización de cortes geométricos y minifaldas en el mercado europeo anglosajón, en una búsqueda que lo conecta con lo propio. Sin embargo, Correa no inicia como modisto o sastre, inicia su carrera creativa desde las artes, siendo egresado de la Universidad Católica de Chile y becario de la Escuela Superior de Artes de París. Su camino del arte a la moda sucede a través de la danza, pasión que lo llevó a diseñar trajes para las funciones de danza de la compañía Mobile. Sus diseños fueron bien recibidos en diferentes círculos y agarraron mayor vuelo en la icónica boutique Tai, uno de los epicentros de la moda en Santiago de Chile, durante la década de los años 60 y 70, que había iniciado como un taller de fabricación de telas. Las socias de la boutique Tai acogieron con entusiasmo los diseños geométricos de Correa, pues ellas tenían también la intención de narrar y promover algo que se pudiera llamar moda chilena con un distintivo propio. Ello se ve, por ejemplo, en las fotografías de moda hechas en paisajes naturales, leídos como propios y nacionales, pues es en la significación de la naturaleza y en su relación construida con lo indígena o lo tradicional, en donde también se construye la nación. Los dibujos del diseñador mostraban siluetas simples, vestidos triangulares con ecos de la tendencia moda inglesa y túnicas con diseños griegos y precolombinos que buscaban alejarse de lo artesanal como una forma de producción material estable, pues Correa, como correspondía al imaginario dominante de la moda y el diseño de entonces, pensaba que en la novedad y la actualización constante como regímenes del vestir. Estas piezas son presentadas en desfiles poco convencionales, ya que en lugar de mantener el tradicional formato del modelo que camina en una pasarela, Correa conecta de nuevo con la danza y muestra sus piezas a través de performances conectados creados por el bailarín Hernán Baldrich. Sus diseños generan interés en un paradójico contexto de tensiones políticas entre el conservatismo chileno y los aires de integración latinoamericana expresados a través del Pacto Andino y las políticas del presidente Salvador Allende. Las confecciones de Correa incluyen el uso de materiales no convencionales para la moda hegemónica, como telas
de lana hilada centelar, figuras simples con influencias hippie, mapuche, patchwork y bordados. El eco de la labor del sastre expresada previamente es evidente en la cohesión lograda de la moda occidental y los elementos locales y proyecta una dialéctica entre lo propio y lo global. La inspiración de Marcos Correa en las culturas originarias es recibida con entusiasmo en las revistas de la época como Paula y Eva. Sus atuendos son calificados como autóctonos y latinoamericanos y proclamados como una manera propia de hacer moda tomando distancias de los marcos europeos. La revista Paula escribió con el título un chileno diseñó la moda latinoamericana, abro comillas. Él es Marco Correa, el primer diseñador autóctono que no se inspira para nada en las colecciones europeas. Sus creaciones son lo mejor que tiene Chile y Latinoamérica. Sus diseños están inspirados en nuestros colores, en nuestro modo de vida y en nuestra manera de ser, cierro comillas. Aunque la adopción de los motivos de telas mapuches se aplican desde la abstracción propia del autor, esta decantación revela, en palabras de Correa, un distanciamiento de los atuendos indios, ya que su clientela afirma una identidad chilena sin desvanecer su propia procedencia europea. Su trabajo configura una aproximación tenue a lo autóctono, a la proyección estética filtrada por un público amplio, para un público más amplio, pero desde la mirada chilena. Ello puede verse en los diseños hechos también, entre otros, para los concursos de belleza como Miss Chile, en donde cose una idea romantizada de la modernidad y la tradición. Una tradición, sin embargo, que se consume más desde la materialidad y menos desde su contexto cultural, y sin embargo, es amenazante posteriormente para la dictadura que vendría para Chile debido a su asociación con la identidad popular. Si se mira desde Estados Unidos y su lente de moda, el diseñador más notorio de los tres aquí mencionados es el cubano-americano Adolfo Sardiña, con una amplia trayectoria en el mercado de la moda estadounidense entre los años 60 hasta los 90, equiparable con la de Roy Halston. Íntimo amigo de Oscar de la Renta, Bill Blass y contemporáneo de Halston, vistió a las socialites más reconocidas de California y Nueva York, Gloria Vanderbilt, Ann Getty, Nan Kemper, Babe Paley, incluso a la duquesa de Windsor y a la primera dama estadounidense Nancy Reagan. Originario de Cuba, es influenciado fuertemente por su tía María López, una ávida clienta de las más notorias casas de moda de la época, donde más tarde Adolfo se entrenaría en su oficio, en los talleres de Balenciaga y Chanel. Inicia su carrera como sombrerero para la casa M y en 1962 se independiza y crea atuendos caracterizados por la riqueza de brocados, patchwork, boleros y elementos teatrales. Por ello, siguiendo las influencias de la estética hippie, pero sin perder de vista su idiosincrática aproximación, recurre profusamente al patchwork. Así, en uno de sus ensambles, conservado en las colecciones del Victorian and Albert Museum, se observa un cuello con volutas, blusa de mangas anchas encintadas en los antebrazos, un cinturón ancho con patrones geométricos que recuerdan las formas del arte y las telas de los pueblos originarios norteamericanos y una falda larga fabricada a partir de una colcha de retazos del siglo XIX. Del segundo diseño del que quiero hablar, este es el de Gloria Vanderbilt, es el usado por la cantante afroamericana Aretha Franklin para la portada de su disco Spanish Harlem en 1971, en la que, a tono con la producción musical, decide vestir de sardín. Un vestido de dos piezas de rojo intenso es remontado por cintas de motivos tribales en los bajos de la falda y en las enormes marcas unidas a la blusa de cuello bandeja. Selecciono de manera muy deliberada y cuidadosa estas dos piezas de Adolfo Sardiña como una provocación que pregunte por el origen, por la posible marca de sus primeros 14 años viviendo en Cuba y lo que ello pudo dejar en su forma de mirar. Las historias conectadas permiten, de un lado, recordar la artificialidad con la que se construyen las identidades nacionales y de otro, reforzar la idea de que híbrida es la moda como híbridas son las biografías. Si el ejercicio comparativo funciona, podría pensarse en las búsquedas orientalistas de Word para situar los posibles referentes cubanos de Sardiña. Para unir estas dos imágenes, utilizaré una tercera. Antes, recordando la idea de Gastón Bachelard, abro comillas, no somos nunca verdaderos historiadores, somos siempre un poco poetas y nuestra emoción tal vez solo traduzca la poesía perdida y por ello esta conexión. Se trata de una foto de la artista, actriz, cantante, poeta cubana Eusebia Cosme, vestida de falda pollera y blusas de manga de cintas abombadas. Este traje, además, tiene en Latinoamérica un profundo origen afro, popular y campesino que se remonta a la colonia.
Observamos una falda de patchwork, al menos 4 tipos de telas que guarda una estrecha relación con la hecha para Gloria Vanderbilt, así como las mangas y la silueta general del vestido de Eusebia tienen todo que ver con el usado por Aretha Franklin, ambas artistas afrodescendientes, ambas en los escenarios de los Estados Unidos. No quiere decir que la técnica de los parches sea latinoamericana, pues es posible observarla en distintos contextos. Pero dejo sembrada la provocación de que, aunque es un diseñador con mayor reconocimiento en el mercado estadounidense y que es desde esta identidad nacional y desde este tipo de sistema de la moda, que es el norte global, desde donde él se posiciona, los intercambios de lo propio en clave de lo tradicional no solo fluyen del norte hacia el sur, sino que esta ascendencia latina deja ver sus puntadas y retazos en el mercado de la gran moda del norte global. La foto de Eusebia es un testimonio de esta otra forma de pensar la herencia. Los tres diseñadores encarnan la posibilidad de la definición de lo latino en la segunda mitad del siglo XX entre lo propio, entendido como un ejercicio de selección aséptica de ciertas identidades tradicionales, mayoritariamente indígenas y mestizas, y el relacionamiento con la moda global, incluso al nivel de legar algunos elementos locales, según se mire el caso. En este péndulo se desarrolló el diseño latinoamericano en la segunda mitad del siglo y la cultura material que deja la moda atestigua este movimiento en la creación. A la luz de las discusiones éticas y políticas de la moda contemporánea, cabrían cuestionamientos a estos diseñadores por su uso del patrimonio, explicable en el contexto de crecimiento de los discursos de la nación multicultural y en la reivindicación de un diseño propio, sin negar los silencios en los que esto incurre. Si Valdiosera y Correa abordan lo propio como discurso creativo de contenido manifiesto, en tanto su intención enunciativa es directa, en Sardiña y otros diseñadores, aún por estudiar, este es contenido latente, en tanto lo propio es una pulsión presente, menos en el discurso y más en la materialidad. Para cerrar, revisar analítica y críticamente el desarrollo de la creación en moda en nuestros contextos de manera comparada permite construir una agenda de estudios de moda latinoamericanos que traten el trabajo de los diseñadores menos como anécdotas históricas que se recuerdan cada tanto y más como procesos de creación y configuración de ideas, valores e ideales conectados con las grandes agendas políticas y culturales latinoamericanas. Allí es posible mirar la historia latina entre la crítica y la celebración y emplear para ello, que es el ejercicio que utilicé en términos bibliográficos para esta presentación, puntos de vista hasta donde sea posible radicalmente latinoamericanos. Esta persistencia entre lo local, lo propio, lo autóctono, lo indígena, lo negro, lo global, sigue estando presente en las fusiones de los diseños latinoamericanos que, sin embargo, no han encontrado un derrotero definitivo. Habría que hacer unas ciertas críticas desde la mirada postcolonial también a estas historias del diseño que en todo caso nos enorgullecen y nos convocan. Muchas gracias, maestro Edward. Muchas gracias a todos por sus ponencias. Tenemos ya algunos comentarios y preguntas desde el chat de YouTube, del instituto. Básicamente preguntan desde Costa Rica a las primeras dos ponencias, y en realidad creo que aplica para todas las demás. ¿Cuál sería, Guillermo Alfonso Brenes de Costa Rica comenta que, ¿cuáles son las fuentes y metodología que utilizaron para elaborar sus escritos? Si pueden, por favor, mencionarlos de manera breve. Doctor Nieto, Gabriela, luego Cristina y Eduardo. Bueno, existe ya un corpus de literatura o historiográfica sobre la cuestión y a lo mejor en una perspectiva más específica, yo he trabajado bastante lo que es el mundo corporativo, el mundo de los gremios. El mundo de los gremios se ha visto de forma tradicional a través de las ordenanzas, digamos esta especie de normas generales que tienen que ver con la organización del propio oficio corporativizado, pero yo sin embargo le he dado una vuelta y desde hace ya tiempo estoy trabajando más con cartas de examen y también con contratos de aprendizaje. Lo cual no quita que tengamos todavía muchos déficits desde el punto de vista de lo que podemos denominar más, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Para la etapa que nosotros estudiamos, que era la moderna, hay dificultades, por lo menos para poder encontrar información relacionada sobre todo con qué vestían los grupos populares, ¿no? En concreto, bueno, echamos manos de algún tipo de repositorios, pero en concreto yo creo que
de lo que más echamos falta, no sé si a lo mejor Gabriela o a lo mejor incluso hasta Cristina podrían a lo mejor matizar algo, pero lo que echamos más en falta es de la posibilidad de poder entrar visualmente en los talleres. Hay muy poquitas imágenes del interior de los talleres, y en este sentido, pues a lo mejor también lo que comentaba Edward en otra dimensión, ¿no? Dependemos mucho de imágenes fundamentalmente británicas o de la enciclopedia francesa. Y en ese sentido, claro, nosotros, voy a hacer a lo mejor un pequeño juego, pero dependemos mucho de imágenes religiosas. Por ejemplo, cuando vemos, no para la moda, pero por ejemplo, si queremos entrar en un taller, entramos mucho en los talleres de los carpinteros porque hay mucha evidencia del San José carpintero que está realizando a lo mejor con un serrucho o con una sierra determinadas actividades, pero claro, le tenemos que quitar una gran cantidad de lo que son las a los angelitos que aparecen por alrededor, pues les tenemos que quitar a lo mejor las alas y todo esto, ¿no? Porque hay mucha vinculación, digamos, con al menos en nuestra cultura más católica, hay mucha vinculación con las pinturas de tipo religioso, que tienen en algunas ocasiones pues una idealización muy potente dentro de lo que podían ser el interior de los talleres. Yo también he echado mano, esto a lo mejor Gabriela y también la propia Cristina a lo mejor han trabajado más, de los avisos de los periódicos. Ahí hay una cantidad importante de información, y luego para la cuestión, por ejemplo, de lo que es la parte más del paño, sobre eso existe muchísima documentación. Yo creo que la industria del paño, tanto de lana como de seda, tal vez algo menos del lino, sí que al menos a un nivel europeo ha dejado mucha información, y yo estoy intentando ahora rastrear para la parte de más latinoamericana, y bueno, pues lo que sí que veo es que a través de las fuentes más seriadas que yo estoy intentando localizar, que son estas cartas de examen, del acceso a la maestría y de los aprendizajes, sí que se puede ver en determinado momento el tipo de material que se utilizaba para lo que es el contrato y lo que el maestro le aporta al aprendiz. Bueno, esto es digamos, en definitiva, un poco en resumen, también con fuentes censales, los censos dan mucha información, sobre todo para el número de los oficios, pero bueno, tenemos una parte importante en la que hemos avanzado, pero todavía tenemos muchas dificultades para poder encontrar, pues a lo mejor, fuentes más globales que nos puedan unir también a los dos lados del Atlántico, porque en determinado momento, pues lo que estamos haciendo, yo creo que es una tarea muy de hormiguitas, ¿no? Cada uno estamos intentando hacer lo que podemos en nuestro espacio geográfico, y en determinado momento, pues esto es una labor muy titánica, ¿no? Yo lo que veo es que estamos un poco desconectados a lo largo, digamos, de las investigaciones. Gracias, doctor. Gabriela, Cristina, ¿ustedes quieren comentar algo sobre sus fuentes? Bueno, brevemente, sí, es una tarea de hormiguita, como dice José. Yo, digamos, para contar muy brevemente cómo se dio la investigación en mi caso, yo arranco por los avisos clasificados, que son los que me permiten tener información de nombres y de direcciones. Y ahí un primer entrecruzamiento fue con cédulas censales. Y luego avancé para pensar registros impositivos, que me permiten tener tal vez más noción de dimensiones de los distintos espacios de trabajo, expedientes del Tribunal de Comercio, como comentaba, sobre todo aquellos que son juicios de acreedores, que permiten observar inventarios de existencias de las tiendas, y ahí tal vez, un ejercicio de imaginación histórica, tratar de pensar cómo serían esos espacios de trabajo, actas de colocación, para ver sobre todo aprendices varones y dependientes, porque en mi época los dependientes son en su mayoría niños y jovencitos de menos de 15 años, anuarios comerciales y almanaques para tratar de ubicar también en el plano de la ciudad las distintas tiendas. Y en relación a esto que señalaba José, digamos, cómo hacer para acceder a las maneras de vestir de los sectores no acaudalados, una fuente importante para mí han sido las fuentes policiales, tratando de pensar también los sesgos que puede tener con la criminalización de sectores populares, ¿no? Pero son pistas también por, digamos, la descripción
muy minuciosa que se hace en un momento donde no existía la fotografía, es necesario describir la vestimenta. Y por último, la prensa en general, digamos, hay muchas notas de opinión acerca del vestuario de las personas en los salones de baile, pero también registros de aduana que son incluidos también en la sección de avisos clasificados, en mi caso me permiten observar ingresos de géneros, ingresos de prendas importadas, ingresos de máquinas de coser a partir de la década de 1860. Eso, sí. Y en términos de metodología, brevemente también, digamos, siempre mi abordaje es más bien microhistórico y tomo prestada esta definición de la historiadora Rebecca Scott para pensar una microhistoria en movimiento en los casos en donde me encuentro con artesanos y artesanas migrantes. Eso. Muchas gracias. Cristina, por favor. Claro, brevemente, bueno, una aclaración, y es que el trabajo que les presenté el día de hoy se desprende de mi tesis de doctorado, que valga la cuña, espero el otro año estar haciendo la presentación de mi libro, y que tiene que ver con una investigación más amplia a propósito de la influencia en las prácticas de consumo de la aparición de las tiendas por departamentos en la Ciudad de México. Uno de los capítulos era empleados de comercio, y esto se desprende pues de esa pregunta y de estas preguntas que siguen surgiendo después de que uno supuestamente termina una investigación. De tal manera que coincido con muchas de las fuentes que se han mencionado. Hice una minuciosa búsqueda de prensa donde yo iba buscando dónde aparecían estos dependientes, ¿no? ¿Cómo se les denominaba? Dependientes, empleados, vendedores, etcétera. Entonces, hacer estas diferenciaciones también fue importante en los avisos clasificados que ya los mencionaba Gabriela. Documentación propia de las tiendas, aunque no quedan muchas, pero bueno, el Palacio de Hierro quizá tiene ahí algunos documentos interesantes que se pueden consultar. También se han publicado algunas cartas, memorias de los propios empleados. Esto lo ha hecho particularmente el Museo de Barcelonet, que como les decía es el lugar de donde salieron estos vendedores para migrar. También allí en el Museo de Barcelonet encontré fotografías, muchas de ellas las que les mostré en la ponencia, que son fantásticas. Y en México, en el archivo del Departamento del Trabajo, encontré documentación con respecto a la organización de estos empleados, como la Sociedad de Empleados Libres, que les comentaba hacia el final de la ponencia. Y también se encuentra uno con datos interesantes en el archivo de la Ciudad de México cuando estaba buscando el tema de la publicidad de las tiendas, pues allí encuentro también algunos empleados haciendo algunas requerimientos de permisos, ¿no? De queremos sacar una mula con dos payasos y que caminen por la calle Plateros repartiendo volantes. Entonces, bueno, eso me hace pensar que las tiendas departamentales, aunque estaban pensadas para la élite y la clase media, pues también con este tipo de publicidades estaba pensando en quizá llamar la atención de otros sectores sociales, ¿no? Pues bueno, eso a grandes rasgos sería como las fuentes que consulté y que me permitieron construir un poco esta cotidianidad y esta experiencia de los empleados tras el mostrador. Muchas gracias, Cristina. Edward, sobre tu metodología y fuentes de consulta. Sí, yo trabajo, como se dieron cuenta, principalmente la segunda mitad del siglo XX, y allí hay, digámoslo, una fortaleza en el sentido de que la prensa aumenta su nivel de, digamos, de detalle y de recubrimiento de ciertos fenómenos de la moda en cada país. Eso como una ventaja, y es decir, las revistas de moda que se empiezan a formar en Latinoamérica, o las que pasan de ser revistas ilustradas a revistas de moda, se vuelven una fuente importante. Pero la gran dificultad es que la reportería de moda, de prensa en moda, es muy superficial, como que apenas menciona unos datos de ocurrencia de un desfile, de un diseñador, unas prendas, sin ningún tipo de lectura contextual, etcétera, como uno podría encontrar en otros géneros periodísticos. Entonces ahí uno se enfrenta como con un montón de ideas repetidas, que aparecen igualmente redactadas en uno y otro y otro y otro medio, ¿sí? Entonces ahí como que hay una dificultad metodológica, y por eso metodológicamente yo siempre recurro mucho a fuentes complementarias en donde el vestir está presente en América Latina, pero en donde no necesariamente se habla de moda. Para mí una de esas fuentes principales es la música.
cómo se visten los cantantes, bien sea tradicionales, folclóricos o contemporáneos, y qué apuestas hay en esa forma de vestir, porque me parece que en esa forma de vestir hay lo que pues a mí me interesa también metodológicamente, que es la posibilidad de contar historias conectadas. Es decir, no pensar que lo que ocurre en Colombia o en Chile o etcétera son fenómenos aislados, sino que hay unas profundas conexiones de temas, en este caso de preguntar por lo latinoamericano, que empiezan a surgir, a mi juicio, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y particularmente pues, en los años 60 y 70 en tensión. ¿Sí? Hoy en día uno podría ver que hay un poco más de acuerdo en la moda latinoamericana contemporánea respecto al lugar de lo propio, pero en los 60 y 70 había una gran tensión. Y entonces rastrear esas tensiones en otros fenómenos culturales es muy importante, porque esto no estaba pasando solamente en el diseño de modas. El diseño gráfico tiene estas mismas preguntas por lo propio y lo indígena y etcétera. Y finalmente yo diría que como decía ahorita el doctor José, uno se la pasa, pero y mis compañeras también, pescando en río revuelto. Entonces yo soy muy fan de leer fuentes que no tienen nada que ver con la moda, como revistas sobre estudios del color, revistas sobre estudios de la migración, de los transportes, y uno empieza a agarrar mordisquitos de todos esos estudios y tratar de comprender como una foto en píxeles. Muchas gracias. Doctor Nieto, preguntan, Andrea Flores, si había leyes que regularan el lujo de telas y ornamentos para la vestimenta de los españoles, criollos y mestizos, y cuáles son los materiales más regulados. Sí, sí, existe una regulación muy específica, y además es una regulación que viene casualmente emanada, digamos, de toda una regulación previa a la edad moderna, que son lo que se denomina las leyes suntuarias, ¿no? Que no solamente afectan al vestido, sino que afectan también, por ejemplo, al número de carruajes que pueden tener los nobles o las personas que poseen unos determinados medios de transporte, ¿no? Esas regulaciones de las leyes suntuarias, que tienen un apartado específico sobre lo que es la indumentaria, se trasladan luego después a América Latina, y lo que vemos es que fundamentalmente lo que se está planteando es una especie como de ideario a través del cual unos determinados grupos sociales pueden vestir con unos determinados tejidos, sedas, pues brocados, una serie, digamos, de materiales de tipo pues bastante costoso, mientras que al resto de la sociedad pues se les margina a la hora de poder tener un vestuario mucho más digamos vinculado con tejidos más básicos o más tradicionales, ¿no? En ese sentido, yo lo que veo a lo largo, yo creo que esto tiene que, de todas formas, más digamos, una cronología es más vinculada con el 16 y el 17. Yo creo que en el 18 esto, aun siendo importante, eso no tiene tanta fuerza como en estos siglos anteriores. Y lo que vemos es que, en cierto modo, y quiero que esto se entienda de una manera un tanto, digamos, clara, no existe una democratización del vestido, pero sí existe, en cierto modo, con el ejemplo que, por ejemplo, he puesto antes, y que creo que, por ejemplo, Edward, pues también, en cierto modo, lo ha estado trabajando, pero de otra manera, este tipo de posibilidad de que hubiera una influencia por parte del vestuario que lucían, por ejemplo, determinadas nobles, desde la perspectiva de la copia, de la asimilación de lo que podían ser determinados vestuarios de las clases populares, ya está vinculando un poco este tipo de quiebra en los códigos vestimentarios con relación a lo que podían ser los siglos anteriores, ¿no? Es decir, que si determinadas mujeres nobles en determinado momento imitan lo que son los usos de indumentaria popular, lo que nos está planteando, en cierto modo, es que al menos hay un atisbo de que algo está cambiando. Otra cosa distinta es que esas mujeres nobles, cuando a lo mejor visten como ellas piensan que visten las mujeres populares, lo hagan con unos tejidos que no son los mismos que los de las mujeres populares, evidentemente. Pueden copiar el diseño, pero a la hora de la verdad, lo que es la calidad del tejido puede ser diferente, ¿no? En ese sentido, yo creo que el 18 marca una tendencia diferente.
Y también, en cierto modo, este tipo de vestuario que he comentado, que es el de la ropa hecha, lista para llevar, yo creo que también está marcando pautas diferentes con relación a lo mejor a periodos anteriores, ¿no? Hablo en este caso en concreto más para Europa, no tanto para América Latina, pero me da la sensación de que la revolución esta silenciosa que yo he comentado de la ropa hecha, lista para llevar, está marcando ahí sí una cierta difusión de determinadas formas de vestuario más generalizadas a un gran público, casualmente porque el precio es más barato. No sé si con esto se puede quedar un poco más, a lo mejor, cerrado la explicación. No sé si Gabriela, a lo mejor, que también sobre esto, a lo mejor puede tener ella algo más de conocimiento, a lo mejor podría hablar más para el siglo XIX. Muy bien. Hay otra pregunta que básicamente retoma y considera que son muy valiosos todos los trabajos. Sin embargo, cuestiona dónde están los sectores populares de estos estudios. Particularmente han hablado pues, de costureras, aprendizas, personal de venta, pero ¿alguno de ustedes se ha metido a este tipo de rubros? Bueno, yo creo que por lo menos en mis investigaciones parten de las clases populares. Yo, desde luego, todo lo que es mi trayectoria profesional, he estado siempre investigando clases populares. Si llego en determinado momento al vestuario, llego por una cuestión que también he comentado, creo que en mi comunicación, que es el conflicto importante que hay entre los sastres de villa y los sastres de corte en la ciudad de Madrid. Es decir, entre estos sastres que visten a las clases populares, que están mucho peor pagados y que en determinado momento, a mediados del siglo XVIII, pero también a principios del siglo XVII, están reivindicando una capacidad de igualar los salarios suyos con los salarios de los sastres de corte, ¿no? A mí me da la sensación de que en determinado momento, creo que tanto Gabriela como también como Cristina hemos coincidido en algunas cuestiones vinculadas sobre todo con la procedencia social de algunos de los sectores de los que están detrás de la construcción del vestuario, y lo que podemos concluir es que ahí existen unas relaciones de explotación bastante importantes. Nos han ofrecido mucho la imagen, digamos, de el vestuario tal como al final queda reflejado en un cuerpo femenino o masculino, pero lo que no vemos es quién construye ese vestuario. Y en esas relaciones de producción, digamos, y de organización del trabajo, lo que podemos ver fundamentalmente a lo largo de la moderna es que existe una proletarización de la mano de obra. Y en concreto una proletarización de la mano de obra mayoritariamente femenina. Yo he encontrado algún documento del siglo XVII donde se dice directamente que las mujeres trabajan en un régimen doméstico y que el hacen estilo, mejor la diversión y el sabor los vestidos que los varones, que están agremiados, pero casualmente los varones agremiados lo que intentan es diferenciarse de esta mano de obra popular femenina para poder mantener unas relaciones de sujeción del sector de la confección, porque si no, directamente ellos no cobrarían unos salarios más altos. De hecho, incluso existe un concepto muy interesante en esta, digamos, división del trabajo entre mujeres y hombres, que es el de que las mujeres no trabajan, sino que las mujeres ayudan. Y eso es un discurso ideológico que permea, digamos, a través de los gremios, el trabajo es ayuda, y cuando las mujeres estaban trabajando para los gremios, pero no en los gremios. Son excluidas en el siglo XVIII. Yo creo que en mi primera parte de la exposición he comentado que todavía en el siglo XVI hay mujeres que pueden ser maestras, al menos en Europa, y que al mismo tiempo también muchas mujeres son aprendizas. Muchas niñas pueden o adolescentes pueden llegar a ser aprendizas. Esto se pierde en el siglo XVIII y, por tanto, lo que vemos directamente es que existe un intento deliberado de la mano de obra masculina por intentar que los salarios de los varones sean más altos que los de las mujeres, y esto lo único que está redundando es unas relaciones de producción que podemos denominar que conducen a la proletarización, ¿no? Entonces, yo creo que en lo que hemos podido explicar en el tiempo que se nos ha dado, creo que hemos mostrado la imagen, digamos, concreta de que existe unas clases populares que son las que construyen en determinado momento la indumentaria. Algunas de ellas también las pueden lucir, pero sobre todo esas clases populares están sirviendo los intereses de aquellas mujeres y hombres que visten y que visten bien en la sociedad del momento, ¿no? De la edad moderna, ¿no? Gracias, doctor. Edward, ¿quiere comentar algo? Adelante, Edward. Sí, particularmente, pues mi trabajo en general ha estado centrado en los sectores populares. De hecho, yo entré al estudio de la moda desde el análisis de las formas del vestir popular,
Pero en esta ponencia lo que yo quería ver era sobre todo cómo los diseñadores, que es una figura históricamente legitimada y que pertenece en América Latina a una cierta clase social por la ausencia, entre otras cosas, de educación en diseño accesible a diferentes sectores de la población, empieza a mirar una otredad. Y esa otredad siempre es una otredad popular, pues porque en América Latina las personas negras, mestizas, mulatas, racializadas en general, pues han estado históricamente oprimidos y puestos en esa parte, entre comillas, baja de la pirámide, herencia de un sistema colonial que todavía persiste. Lo que es interesante en este momento del diseño latinoamericano es que esos diseñadores empiezan a mirar, algunos porque otros desdeñan de lo popular y dicen que lo popular no es moda, no es diseño, pero esos que empiezan a mirarlo lo hacen en lo que uno podría llamar una conversación a veces ingenua, a veces política, de celebración cultural o de reconocimiento de esas otredades, pero en todo caso apropiándolas para un tipo de vestimenta que en todo caso consumen mayoritariamente las élites. Sin embargo, esa presencia está, como yo lo decía en la distinción, o manifiesta o latente. Manifiesta cuando está el discurso directamente hacia la búsqueda de esa otredad que se empieza a convertir en imaginario de lo nacional, ¿sí? O de manera latente cuando está no en el discurso, pero sí en la práctica creativa, como veíamos en las mangas y en el patchwork de, por ejemplo, Sardinia, ¿sí? Entonces, lo que es, ahí están presentes en este lado de la ponencia, como decía José y pues las compañeras, uno está seleccionando apenas unos elementos para iluminar, no todo el gran panorama de la foto, y en este caso es lo popular aparece, es como es visto a través de esa mirada que, como yo decía en la ponencia, claro, contesta la hegemonía de la moda europea, pero igual sigue respondiendo a esa misma hegemonía, ¿sí? Juega en esa doble vía y en esa doble vía se inserta ese sujeto que conecta no solamente con la moda, sino con esto, las experiencias del discurso multicultural que van aumentando en las naciones, que pues no es un invento del siglo XX, es un proceso que viene en crecimiento desde la conformación de las repúblicas, porque en la identificación de lo nacional, pues el vestir tradicional, que igual es una invención, pues que juega un papel particular y esa otra edad folclórica se celebra. Sí, se celebra, se aplaude, pero no se incluye. Lo que pasa es que pues, la ponencia no puede llegar hasta allá, pero yo considero que hablar en América Latina de moda es imposible sin entender qué viene de lo popular. Bien como lo han dicho Cristina y Gabriela, desde el oficio y desde el hacer, o desde las reminiscencias que quedan en el diseño y en la cultura material. Nos quedan pocos minutos. Le doy la palabra a Gabriela y después a Cristina. Les pido, por favor, ser breves para hacer breves comentarios y conclusiones. Bien, muy rápido. A mí me interesó el mundo del trabajo de la costura justamente porque me permitía ver esas jerarquías, esas estratificaciones. Suelo pensar en términos de trabajo y trabajadores, no de sectores populares, justamente como para poder distinguir las especificidades. Y creo que en ese sentido, el mundo del trabajo de la confección, en el periodo en el que lo estudio, en la segunda mitad del siglo XIX, permite reconstruir ese gran espectro, digamos, desde las costureras que cosían de manera estacional desde sus domicilios, cobrando por pieza a destajo, hasta el sastre o la modista con una formación artesanal tal vez más tradicional, que incluso no podía vivir sin trabajar, ¿no? Y de ahí en más, por ahí, bueno, ¿quién es el público que es consumidor de esas diferentes producciones? También me permitió reconstruir una gran estampa de las jerarquías y estratificaciones de clase y también de raza dentro de la Buenos Aires del siglo XIX. Así que sí, en mi caso la mirada desde abajo es un poco una guía para pensar este mundo, que como decía José y también Edward, suele estar pensada la moda desde la alta costura y las grandes pasarelas de moda, pero bueno, esta hechura, este quehacer, es otro sector social el que estamos mirando. Gracias. Cristina, por favor. Sí, brevemente.
Recogiendo también un poco lo que han comentado antes, si hay algo que me apasiona de la perspectiva de la historia social es la capacidad que tiene para acercarse a las fuentes e interrogarlas precisamente desde esta mirada desde abajo, como aludía Gabriela. En ese sentido, aunque me acerco, digamos, a un espacio que se constituye como un espacio de lujo, como eran las tiendas departamentales, bueno, incluso al día de hoy, las tiendas departamentales en la Ciudad de México, sí tengo, digamos, identificados pues, diferentes sectores sociales que participan en este entramado tan complejo del consumo de ropa. En este caso, las tiendas departamentales tenían talleres, y en esos talleres, pues evidentemente trabajaban costureras, sastres, camiseros, paragüeros, etcétera, que van configurando otros mundos del trabajo y que, bueno, no era pertinente mencionarlos en esta ponencia, pero que allí aparecen en este espectro y en esta capacidad de agencia de las mujeres para organizarse. Incluso hay datos que dan cuenta de huelgas por parte de las costureras del Palacio de Hierro, ¿no? Por reivindicar por sus salarios y por terminar por el trabajo a destajo y demás. Lo que me parece interesante, y con esto termino, de la propuesta que hoy les presenté, es precisamente la ambigüedad que se tiene con respecto a la demarcación de los sectores. Y es que si lo vemos desde afuera y describimos cómo vivían estos empleados de comercio, diríamos, son sectores populares. O sea, no recibían salario los dos primeros años, estaban internos, no tenían capacidad de movilidad, no tenían espacios de ocio. De hecho, reivindican eso, no quieren eso. No obstante, ellos se asumían desde su discurso y desde su propia experiencia como clase media. O sea, somos diferentes a los obreros. Entonces, eso es lo interesante, me parece, de esta lectura, y es que no son limitantes, digamos, estos sectores populares, clases medias, élite, no siempre, digamos, van a configurar un espacio real cuando nos acercamos a esas realidades históricas, digamos. Pues bueno, eso básicamente. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Pues sin duda esta mesa ha sido una gran aprendizaje para todas, para todos, a partir de 4-5 siglos de trabajo y de investigación que se han realizado cada una y cada uno de ustedes. Es posible ver, sí, la moda y la indumentaria desde otra perspectiva, no particularmente desde la prenda, desde la ropa, sino más bien desde el espacio laboral, y eso me parece fundamental. Sobre todo esta especialización en creación, distribución, comercialización y, por supuesto, también la división de trabajo y esta especificidad de la cual también el doctor José Nieto nos habló. Estos conocimientos, saberes y, por supuesto, la percepción social que esto generaba, ¿no? La idea de esta sofisticación, particularmente con los empleados de Palacios de Hierro y con estas tiendas departamentales del siglo XIX, y también, por supuesto, y que esto también Gabriela lo plantea en su artículo, los espacios de trabajo, los espacios donde se creaba, se confeccionaba, donde se gestaba toda la creación de prendas. Y bueno, pues justo ese tipo de situaciones también afectaba a las hacedoras y hacedores de moda. Por supuesto, el tema de género es fundamental. Y esto es algo que nos pregunta también Claudia Tania Rivera en el chat. Que ¿a qué podrían atribuir la retirada de las mujeres del mundo laboral de las apariencias? Creo que esto podrías responderlo tú, Gabriela, o quizá Cristina. Yo no veo que se vayan nunca. No sé qué dice Cris, pero para mí, de hecho, es un estereotipo de género la costurera, ¿no? También, digamos, damos por hecho. Las industrias textiles, las fábricas de paño en mi país en la década del 70 seguían contratando mujeres con el argumento de la delicadeza femenina para la costura cuando se trataba de máquinas industriales de hechura de paño, ¿no? Entonces creo que siempre ha sido un caballito de batalla para, digamos, para feminizar ciertos sectores y en consecuencia pagar menos los salarios. Por lo menos en el periodo en el que yo lo veo, las modistas eran otra, digamos, se trataba de otro tipo de experiencia porque, digamos, traían consigo una experticia en materia de moda parisina que les daba un cierto valor adicional a la moda que confeccionaban, entonces
pero en el periodo en el que yo lo analizo, aún la moda femenina sigue en manos de artesanas. Sí, yo, complementando, yo creo que la participación de las mujeres en estos ámbitos es realmente compleja porque las encontramos en todos los espectros, detrás de la hechura de ropa en los talleres, pero también en la venta, digo, yo no hablo de eso, de las vendedoras de comercio, pero también están, y también como consumidoras, es decir, aparecen en todo el espectro, e incluso quizá, al menos para mi época, había algo que yo interrogo un poco, y es, ¿en realidad hubo una feminización del consumo, o siempre ha habido, o cómo ha sido ese proceso, ¿no?, de la relación entre lo femenino y el consumo? Porque se ha leído también desde los estereotipos, ¿no?, de la mujer débil a las compras y que está siendo presa, digamos, de todas estas publicidades en mi tema, en el caso de las tiendas por departamento. El caso es que las mujeres están presentes en todos los espectros, desde su papel tradicional, donde aprenden a coser desde niñas, hasta su papel de mujeres modernas como consumidoras. Lo interesante es, yo creo, plantearse periodizaciones y plantearse preguntas concretas con respecto a qué tipo de mujeres y en qué ámbitos y de qué manera participaron. Creo que eso, como ese acercamiento microhistórico, como lo que decía Gabriela, puede optimizar y ayudar a enriquecer los contextos del mundo del trabajo y la creación, como se menciona en esta mesa. Muchas gracias. Pues creo que tenemos ya el tiempo encima. Lo resta agradecerles, de nuevo concluir. Me parece que esto que comentaba Edward de utilizar distintas fuentes, más allá de las que solamente se refieren a moda o estilo de vida, sino utilizar este tipo de artículos que no necesariamente o que obviamente nos parecen los más adecuados para estudiar este fenómeno, es algo que nos va a abonar muchísimo a nuestras investigaciones, a nuestros temas. Quiero agradecerles de nuevo al doctor Nieto, a la maestra Nitidieri, a la doctora Sánchez y al doctor Salazar por su participación. De nuevo, agradecer al Seminario de Estudios de Indumentaria y Modas en México y al Instituto de Investigaciones Estéticas por este coloquio. Queda la siguiente mesa, que es Usos Sociales y Representaciones Culturales de la Moda, a las 12:20. Tenemos unos minutos antes de iniciar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.